Audio Junkie. Molt bon dia. Per dir alguna cosa, ens trobem així a la platja de Gandia, al port de Gandia, per a viure la 12a edició del triatló Ciutat de Gandia. Un triatló que, com bé diu el seu nom, porta 12 edicions i que avui intentarem, amb un desplegament tècnic dins de les possibilitats, intentar portar-los a totes les cases per a que puguen gaudir, ja que així, evidentment, no podrà haver públic per temes climatològics. Intentarem portar-los a totes les cases, este triatló, 12 edició d'un triatló, que ja és una tradició més per aquestes dates, finals d'abril, principis de maig. En esta ocasió, per tema Covid, ha hagut de retrasar-se un poc més, però és una tradició ja més, així a la platja de Gandia. Estarem, José, tu i jo, per aquí? Estarem com puguem. Per supost, i a més amb l'ambient, la gent no resisteix a abandonar. No. Està ahí, a punt d'eixir en esta tret d'eixida, per supost, per a començar este triatló. A pesar de les inclemències del temps, a pesar del que està passant a este port de Gandia, però, per supost, nosaltres anem a portar totes les imatges en directe, anem a estar en els punts més importants d'aquesta ruta, d'aquest triatló, i a veure el que passa. És un triatló de modalitat sprint. Durant el recorregut ho repetirem en diferents ocasions, per si de cas, jo sé que tota l'audiència sap més que de sobre de què va això de l'sprint, jo m'he hagut d'informar un poquet, però és un triatló sprint que és un dels més curts. Ara s'han creat noves modalitats, però és un dels més curts. 750 metres nedant per ací darrere de nosaltres, per el port, baixaran per el pantanal i tiraran en una ruta d'anada i tornada. Després, 21,5 quilòmetres en bici, que es compondrà tot per primera i tercera línia de platja, amb un recorregut de 4 voltes, i per acabar, i després de tot això, José, jo no sé com estaries tu, però jo sé que ja estaria mort. Després, 5 quilòmetres a bici, en un recorregut que anirà per primera línia fins a l'hotel Bairén, tornarà i una vegada més farà una segona volta en un recorregut de 2,5 quilòmetres per a complir aquests 5 quilòmetres. Bueno, 5 quilòmetres, que serà l'esprint final ja per a plegar a este punt de meta, que és on es proclamaran els campions i on tot el món tindrà el seu repte i la seva marca. I, per supost, moltíssima gent que segur que estàs veient-nos per la televisió, perquè entre el temps que tenim, i a més no pot vindre públic a veure el triatló, la veritat és que tindrem molt de públic ara mirant-nos en la televisió. La veritat que és una cosa que dentro del mal, pues, tenim això. Sempre tenim esta opció d'estar a casa calentets mirant la televisió de l'Esafor i portar-nos en directe tot este ambient que tenim ací, perquè no sé si vostès ho veuen, però ara després trobarem més en imatges en detall l'ambient que respira en aquesta tret d'eixida al nado, no? que començarà en uns minuts. Una prova, la veritat és que en esta temperatura i en esta aigua que està plovent, que està caigent, la veritat és que prou intensa. Bueno, ja estan totes banyades, això és de veres. Parle de xiques perquè són les primeres que anirà a fer la prova. Ja estan totes xopades de dalt a baix, per motius evidents, José, i bueno, pues en breu començaran. Les proves aniran de la següent forma. Són tandes de 20 triatletes, en este cas, que eixiran cada minut. Una xifra rècord, això sí, el que s'ha pogut tindre este any, així a la 12a edició del Triatló Ciutat de Gandia, perquè seran 114 xiques, 114 triatletes femenines les que disputaran esta prova.
Si són a tandes de 20, per tant, seran 6 tandes i en 6 minuts hauran eixit totes. Ara bé, no vol dir que en 6 minuts les tinguem així. No, després tindran que fer, evidentment, tot el recorregut. Bé, doncs pues estan ja preparadíssimes. Està tot el... este muntatge que han fet així des de l'organització, que per cert s'ho han treballat moltíssim, tot dia que dir-ho, l'organització d'este triatló, perquè les condicions climatològiques no han acompanyat massa i la veritat és que s'han vist un poquet apurats. Però així està jo tot preparat, tot muntat, tot enllestit per a que comença esta prova, esta gran prova, així tradicional ja al Port de Gandia. I res, jo el que faré és baixar, baix, i parlar en totes elles, o en la que me deixen parlar, i mullar-me de mullar. Jo crec que el banyarà està com totes elles dins de l'aigua. Segur que sí. Lo siento mucho, José Vicente. Bueno, te dice así en buenas manos, sí, cobert. Exacto, yo sí que estoy... Soy un poquito privilegiado, aunque la que veurem com aguanta això. Vinga. Estarem ben atents. El mes de mare. Adéu. Hasta ara, José. Nosaltres ens quedem així, per a contar tot el que passe. Ves en compte, José, no caigues, perquè la cosa no està fàcil. El que contàvem, ara seran 114 les dones, les triatletes femenines que eixiran a la prova. Recordem, són 750 metres de nado, 21,5 quilòmetres a bici i, per últim, acabarem amb els 5 quilòmetres de carrera. Hem de tindre una cosa molt, molt, molt clara, i és que nosaltres estem així, entre altres, per un desplegament tècnic nostre, per una gran ajuda també de l'organització, però sobretot gràcies, entre altres, a Vitaldent. I és que Vitaldent és una clínica dental compromesa amb l'esport i amb, evidentment, els hàbits saludables. Els ofereix una primera visita amb radiodiagnòstic completament gratuïta. Simplement has de passar-te per Vitaldent i conèixer-los. Estan propet al centre de Gandia, Passeig de les Germanies, número 45. Van, s'arreglen les dentetes. Damunt la primera visita amb radiodiagnòstic, totalment gratuïta, i pues simplement, gràcies a Vitaldent, pues estarem així còmodes i fàcils, però evidentment també que millor hi ha que fer-te un bon cafè abans d'una prova com esta. Un cafè calentet en un dia de xelor o a l'acabar, un cafè dels bons. Quin és el millor? Bueno, pues cafès Climent. Prendre un bon cafè carregadet mitja hora abans de fer exercici, atents, perquè augmenta notablement la crema de grases. Si estàs intentant perdre aquests quilets que vos sobren de la pandèmia, mitja horeta abans de fer exercici, un cafè ben carregat. Cafès Climent t'ho posa més fàcil que mai, perquè ja pots adquirir les teues càpsules de cafè compatibles amb qualsevol cafetera, ja siga la Nespresso, ja siga la Dolce Gusto, ja siga la que tu vulguis. I que ho tens ahí, facilet, no esperes més, i disfruta de l'aroma del cafè i tot el sabor de Cafès Climent en forma de càpsula. Sols has d'entrar a cafésclimente.com. Estem així, en el Port de Gandia, a l'espera de que comence esta 12a edició del triatló de Gandia. Estem gaudint, estem disfrutant, estem meravellats d'esta climatologia. Com dic, al final la qüestió és que tots acabarem banyats. Les triatletes, els triatletes per fer la prova de nado, i nosaltres, bueno, pues per motius, jo crec, més que evidents. Estem així intentant tots aguantar com podem, amb els chubasqueros estos, amb bosses de basura, amb les carpes, amb tot el que tenim davant i al nostre abast per a poder aguantar una prova com està. José Vicenç, com estàs? Sí, me poden sentir? Sí, exacte. Hola, què tal? Molt bon dia, dic. No sé, per dir alguna cosa. Com estàs? Està estupendo para competir hoy. Bueno, ara mateix, en la pluja, a punt d'entrar dintre de l'aigua, pràcticament no notareu la diferència, però sí que la temperatura, no? Perquè ara mateix teniu una temperatura prou baixa corporal, la qual cosa, el contrast, com ho teniu? Com ho preveu? Bueno, a ver, ahora cuando nos metamos en el agua, a ver más o menos... Pero yo creo que más frío que aquí fuera ahora mismo no creo que vaya a tener. ¿Os han dicho qué temperatura hay ahora mismo en el agua? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Danau Graus. Es una temperatura agradable, es una temperatura B, para poder hacer el nado. Es fresqueta. Bueno, pero después entraré en calor seguro, ¿no? Bueno, no sé yo. Bueno, sí, Dins, sí, va a ser pitjor quan agafen la bici. La bici ahí, el fred, sí que se notarà més. Bueno, teníeu en compte que anava a ploure, teníeu en compte que anava a plegar este temporal, la qual cosa ja ho teníeu assumit. Sí, ja està, ja estem aquí, així que al lío i... i a fer-ho el millor possible. Moltíssima sort, Marc. Ahí teniu en imatges com estan totes ja preparades i enllestides per a començar. Efectivament, des de l'organització ens diuen que estan ja a puntet de donar el tret d'eixida. Ja en imatges podran veure immediatament com des de l'organització ho tenen tot preparat per a pesar d'esta climatologia, poder fer el triatló sense ningú tipus de problema, i és un dels beneficis també de tindre una organització perfecta, boníssima i tot preparada per a un dia d'esport a pesar de, evidentment, el temps que tenim. Estan així totes les triatletes 114, estan totes les 114 preparades a puntet d'eixir. I justet abans de fer el tret d'eixida, bueno, també ens acompanya avui el nostre company també d'esports, Santi Roca. Santi, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos acostumbrados a buenas tardes. Sí, buenos días. Por decir bueno, algo, ¿no? Escucha un segundo. No sé si se aprecia. Menudo ambiente tienen aquí las chicas. Las participantes que intentan... Entrar en calor. Ante las adversidades, siempre el ánimo a tope. Exacto, José. Bueno, Santi, día perfecto para el triatlón, ¿no? Sí, bueno, lo que estás diciendo tú es lo que hay, ¿no? Nos vamos a tener que estar aquí bajo el agua y la peor parte se la van a llevar los participantes, que es un día auténticamente de perros para practicar deporte, pero bueno, también hay que buscar la belleza, ¿no?, de hacerlo en estas condiciones y vamos a ver si son capaces los organizadores de sacar adelante el evento con total normalidad y si los triatletas y las triatletas pueden disfrutarlo. Yo creo que sí. Hemos hablado con algunos de ellos y la verdad es que hay una sensación unánime, y lo veíamos ahora mismo detrás de nosotros, una sensación unánime de ánimo, de ganas, de ilusión, de correr, de nadar, de ir en bicicleta y de hacer este triatlón. Santi, bueno, yo creo que está esto a puntito de empezar. Si sí, ven sí, en ya sus les, ya... imágenes, sí. Están ya entrando en el pantalán. Escuchamos también aquí a todas las triatletas que ya empiezan a animar a las que son no sus rivales, son sus compañeras de competición. Porque aquí, si hay algo que se nota, que se ve en el ambiente, es compañerismo, es ganas de disfrutar del triatlón. Y sobre todo, unas a otras se preguntan, ¿no? ¿Cuántas triatlones han hecho? ¿Cuántos triatlones han hecho tú? Y ahí hay una confraternización entre ellas, muy buen rollo. Qué bonito. Y eso transmite esa seguridad a la hora de hacer la prueba, ¿eh? Casi tanta confraternización, como bien dices, José, como la que tenemos entre nosotros. Están a puntito de saltar ya, están poniéndose en el pantalón las primeras triatletas. Ya las ven ahí preparadísimas. Están también desde la megafonía intentando animar. Recuerden, 20 triatletas cada minuto. Están a punto de saltar. Ya las ven preparando los relojes, con los gorros puestos, con sus neoprenos, dando sus primeros saltitos. Recuerden que de esta prueba, de estas primeras 20, salen las más veloces. Y ahí las tienen, ya se lanzan al agua. Arranca la duodécima edición del triatlón Ciutat de Gandía. Un triatlón que, recuerden, cumple 12 años y que año tras año, edición tras edición, sigue sumando récords. Recuerden, las chicas que están ahora mismo dentro del agua son las primeras, las 20 más rápidas, y es que finalmente el orden escogido de salida va dependiendo de las marcas que tenga cada triatleta en natación, en la prueba de natación. En estos 750 metros, estas primeras 20 son las 20 más rápidas y, por lo tanto, a priori, en estas dos primeras tandas, podríamos decir, van a salir las 40, de entre las que a priori, siempre se dice, va a salir la campeona de la 12 edición del triatlón Ciutat de Gandía. Ya están haciendo sus primeros 750 metros, las 20 primeras, son tandas de 20, lo hemos contado ya en infinidad de ocasiones. 20, estas son las 20 más rápidas. Y ahora sale la segunda tanda, efectivamente, Santi. Que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la carrera. Ahora, principalmente, el riesgo de las corredoras que están esperando a esa salida es perder el calor, ¿no? Estar ahora
que van muy bien pertrechadas con sus trajes de neopreno. Lo cierto es que es un momento clave, ¿no? Sí. La temperatura que puedan perder antes de lanzarse al agua, y de ahí, bueno, porque estén prácticamente en movimiento todo el rato mientras esperan la salida. Acaba de pasar por delante de nosotros esta segunda tanda, ya está lista la tercera. Y bueno, todo en marcha, Marc. Todo en marcha. Hay varios nombres propios, como cada prueba, como todas ellas, tienen, bueno, pues sus favoritos, sus favoritas. Es lo que hay, todos los años siempre están las 3-4. Hay una que además conocemos muchísimo, que ha salido en la primera ronda, ya están llegando prácticamente a la primera boya, donde darán la vuelta y volverán. Y hay una que, como digo, conocemos muchísimo, que es una de las grandes favoritas, que ya ha ganado además, entre otras cosas, el circuito de curses popular Safford Vallidigna, que por cierto se ha suspendido este año, y es Karen Faust. Karen, que anteriormente corría con el equipo de la Alquería del Duc, que se pasó en el equipo de triatlón al Club Triatlón Benidorm, y es la gran favorita para ganar este año la prueba. Y es una histórica del Club Natació Esports Gandia. También. Y también del tenis, ¿no? Es una deportista. Es multideportista. La última de la fila. Más facilidades, ¿no? Disculpa, de Santi. Este es un deporte además que recoge a mucha gente de otras modalidades. Antes de que salten al agua, vamos a hablar con la chica última que está aquí ya en la fila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. ¿De dónde vienes? Bueno, dice. Está heladita de frío, está como un pollo. De Torrevieja. De Torrevieja, Alicante, vamos. Preparadísima, ¿no? A tope. Sí, a tope. ¿Es tu primer triatlón, tu segundo, tu quinto? El tercero. El tercer triatlón. Bueno, a tope, que vaya muy bien. Venga, muchas gracias. Venga, ahí está. Un saludo para Selina, que la verdad que todos tienen un mérito enorme. Tú, Santi, ¿tú te imaginas nadando 750 metros con la que está cayendo? Luego lo que vendrá. Pero de inicio metiéndote ahí. Y yo creo que vamos, no lo sé porque no tengo ni idea, porque no me he tirado al agua en mi vida. Pero entiendo, que no hace falta ser muy listo, que este es el tramo donde menos va a perjudicar el agua, como es obvio. O sea, apúntate la primera del día. La primera perogrullada del día, efectivamente. No, pero el tramo, por ejemplo, en bicicleta, creo que va a ser también duro. Porque por el peligro de caída también. Exacto. Estamos viendo también ráfagas de viento que de vez en cuando nos empujan casi prácticamente al agua nosotros, desde aquí, desde el stand donde estamos. Estamos aquí, que no sabemos muy bien qué pasa, pero vamos, como podemos, vale, a disfrutar del triatlón. Ya saben que desde la organización, esto lo lleva todo el Club Triatlón Gandía, una organización, un club histórico también, uno de los clubes también que lleva muchos años viviendo de esto, y son 12 las ediciones. Hay una cosa curiosa que tiene esta edición, bueno, que tienen todas las ediciones, y es que digamos que sin necesidad de prohibir a los triatletas del Club Triatlón Gandía la participación, ellos mismos, por voluntad propia, deciden no correr este triatlón porque, evidentemente, están en la organización. Y eso pasa en prácticamente todos los clubes que organizan. Pero es muy bonito, ¿no? Porque no hace falta que te digan, oye, tú, que sé que quieres correr, no corras. Lo decido yo. Son 70... voluntarios, todos pertenecientes al club, los que, bueno, toman parte en la organización de este evento, que no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que, bueno, pues tener listo las zonas de intercambio, de modalidades, claro, de tener controlados los accesos, que no falte nada a los deportistas, y la verdad es que, bueno, estamos viendo un nadador. Iba a decirte, no sé si está fuera de concurso o qué ha pasado. Parece que ha salido del grupo y se ha ido en otra dirección y le han corregido. La que está saliendo ahora en pantalla precisamente es de la que estamos hablando, no sé muy bien qué ha pasado. Pues que se ha ido en dirección contraria. Sí, se ha ido para allá, efectivamente. Y desde una de las lanchas le han indicado el camino a seguir. Así es. Bueno, recordemos, dando ventaja a sus rivales. Recordemos, salen en tanda de 20 nadadoras, acaba de salir la última tanda, ya están las 114, cifra récord que se vive en esta duodécima edición del Triatlón Ciutat de Gandia. 750 metros de nado, que están viendo en este mismo instante, luego harán una transición que tenemos justo detrás de nosotros, al lado del set, donde irán a recoger sus bicicletas las 114 triatletas. Esta es los momentos de transición son los momentos más atractivos, más visuales, ¿no? Porque ves cómo salen corriendo del agua, prácticamente descalzas, corren hacia la zona de las bicicletas y, llegados a este punto, bueno, pues se calzan las zapatillas como pueden. Además, hay una de las curiosidades, y es que
Por norma general, cada triatleta evidentemente hace lo que considere oportuno, pero por norma general se compran ya unas zapatillas de las que no llevan calcetines, para evitar rozaduras, para evitar también perder tiempo poniéndote primero calcetín y luego zapatilla. Bueno, lo verán en unos instantes en cuando se termine esta parte de la natación. Recuerden que eso, son 750 metros y luego 21,5 kilómetros o 21 kilómetros y medio, llámenlo como quieran, que estarán compuestos por cuatro vueltas a un circuito que va por primera línea hasta el final y volverá por tercera línea de playa. Este será una de las vueltas que costará alrededor de unos 5 kilómetros y pico y tienen que darle cuatro vueltas a ese recorrido. Son las transiciones, los momentos más delicados de la prueba, yo diría, donde se puede ganar o perder una carrera. Evidentemente luego tienes que ir rápido en las pruebas, tanto de natación como de carrera a pie como en bicicleta, pero en esos cambios el que es más hábil tiene una ventaja hasta el punto de que le puede permitir recuperar muchísimas posiciones si la habilidad que tiene en realizar la transición es buena. Así es. Lo decíamos, ¿no? Precisamente eso conlleva que no precisamente la primera que sale en natación gane, y explicamos esto. Como decíamos, el orden de salida y el orden de dorsales va según la marca que tenga cada triatleta en la parte de natación. Es decir, la número uno es la más veloz de natación, la número dos de dorsal es la segunda más veloz de natación y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como bien dice Santi, esas transiciones te hacen perder un tiempo que cada una maneja de una forma. La bici también, evidentemente, te lleva a pues perder mayor o menor posición y obviamente ya, y la transición más complicada, que es la del paso de la bicicleta a la carrera a pie, y en breve explicaremos por qué esta es la más complicada. Bueno, pues te lleva también a perder unos minutos de oro, porque además recuerden que es un calzado nuevo, no se mantiene el calzado. Primero llevan las calas, evidentemente, como se suele decir en natación, en ciclismo, las calas que enganchan a la bicicleta, y luego se cambian a las deportivas, también sin calcetines, unas deportivas especiales para la parte de carrera a pie. La modalidad de nado, además, es una de las que no es de demasiado agrado. Es de las que menos gusta. Las que menos gusta, normalmente siempre lo dicen, ¿no? Y claro, cuando tú hablas, José, con alguien que empieza o se inicia en el triatlón, siempre dice, yo la bici la llevo bien, la carrera, bueno, pero el nadar... Me cuesta. El nadar... Es cierto, es complicado. Complicado. Luego, imagino que la transición del nado a la bicicleta también costará bastante, sí, claro, como bien has dicho, y al igual que desde la bicicleta al asfalto, es decir... Claro, uno de los temas, ¿no?, que es el más complicado, digamos, en triatlón, y es la transición de la bicicleta al correr, porque tú tienes el mecanismo del movimiento de la pierna hecho a 20 kilómetros de bicicleta, te cargas los gemelos, te cargas los cuádriceps. Entonces, cuando te pones las zapatillas y la haces a correr, lo primero que haces es darte un bajón. Claro. Porque evidentemente tienes ese problema, esa mecánica de carrera totalmente perdida por la bicicleta. Hasta ese es el momento más duro para los triatletas. Bueno, veremos y esperemos que sean unas campeonas y que se repongan rápido para que hagan su marca, que seguro que sean cada una hecho a nivel personal para superar la de otro triatlón. Exactamente. Tres nombres propios, ¿eh? Tres o cuatro nombres propios los que tenemos en esta parte de nado. Ya están llegando, ya se están acercando las primeras al final de la natación. Y tres nombres propios tenemos ahora mismo nadando. Karen Faust, que la mencionábamos, con el dorsal número uno, que es la más rápida de las que están nadando ahora mismo, es Laura Esteban, del Club Triatló Benirredrá. Karen Faust también, del Benirredrá. Y también una conocidísima, yo creo que quien habla de deporte en Gandía, Santi, sabe de sobra quién es, Silvia Valero. Silvia Valero es una triatleta, runner, nadadora, tiene hace de todo, podríamos decir, igual que hablábamos de Karen, y bueno, pues es espectacular. Santi, atento, José Vicens, atento, porque la primera triatleta en llegar a Playa Varadero y salir del mar ya lo está haciendo, ya se está quitando el neopreno, ya está corriendo por esa lona de azul tan conocida y tan querida además por los runners, por aquello de ser la meta del Maratón de Valencia, y ya se está encaminando, como verán en sus pantallas en breve, a la zona de bicicletas. Vamos a estar muy atentos porque esta primera triatleta que ya se va a meter en la zona de bicicletas
está, la verdad que yo la veo muy, muy fresca, no lo digo por la temperatura, ahí pueden ver también cómo se va quitando la, el neopreno para, como se imaginarán, allí la tienen ya quitándose el neopreno del todo. La segunda ya creo que también ha llegado a tierra, podríamos decir, ha avistado mar. Y bueno, estamos, la verdad que muy atentos. Parece ser Noelia Gómez, la primera, ¿no? Parece ser Noelia Gómez. La verdad que al haber estas distancias, bueno, pues nos es un poco complicado también detectar exactamente quiénes son, pero más o menos, bueno, vamos viendo quién es cada una de las triatletas que va llegando. Noelia Gómez, por lo tanto, primera en pasar por la transición de las bicicletas, del nado, perdón, y pasar la trinchación que han podido ver. Ya se ha subido a la bici, primera que sube a la bici. Sí, es Noelia Gómez del Trialón Arteixo, la que va en la primera posición, ha llegado, como hemos dicho, ya está prácticamente preparada para tomar la bicicleta y salir para completar esos 5 kilómetros. De 21 kilómetros. 5 kilómetros, la vuelta son 4 vueltas. Eso sí, perdona, sí. Es un circuito de 5 kilómetros, 4 vueltas para completar. Y ahí la tenemos encarando ya la salida, la primera de las corredoras de esta 12ª edición del triatlón Ciudad de Gandía. No sé si contabilizo 4 corredoras ya en la zona de transición. Este año hay una de las novedades y es precisamente esa cantidad de mujeres que han decidido apuntarse al triatlón. Ciudad de Gandía, 114 son las mujeres que están corriendo hoy. Bueno, nadando más bien y ahora en bicicleta. 114 valientes, 114, todo hay que decirlo. Muy valientes. Y además parece que ahora mismo la lluvia ha cesado un poco, no llueve tan intensamente como antes, lo cual facilita un poco, si cabe, la transición entre el nado y la bicicleta. Veremos a ver cómo está ese asfalto y esperemos que no haya ningún incidente a destacar, pero y que vaya todo muy fluido y que puedan competir todas al mismo nivel. Ahí vemos a Isabel Marco con el número 10, estábamos viendo ahora mismo, la tienen en sus pantallas ahora mismo con el dorsal número 10, es Isabel Marco, una de las también triatletas que estaba en esa primera tanda y por lo tanto entre todas ellas parece ser, entre la primera y la segunda saldrán las favoritas. Neus Lluch también está entre ellas, la corredora delante ella, y bueno, son ya las primeras corredoras que han tomado ya ventaja clara, además, sobre sus compañeras de carrera. Vemos que también siguen llegando más nadadoras al pantalán. Ahí las ven. Qué mérito tienen todas ellas también de haber hecho estos primeros 750 metros de nado en, pues evidentemente, en una ida y vuelta desde el pantalán del puerto hasta la arena de Playa Varadero. Que esas otras, Santi, que cuando estás totalmente mojado, llegas de repente a la arena de la playa, no vas en seco. Encima quítate la arena antes de ponerte las calas. Así es. Bueno, vemos también a Silvia Valero. Que está, ahí la tienen, sí. Está del triatlón Benidorm, que está también saliendo de la zona de transición. Y bueno, poco a poco. Bueno, primeras protagonistas, efectivamente. De esta. Van llegando a cuentagotas, pero mira, ahí vemos el pelotón final por nuestra parte trasera, donde ya van llegando casi prácticamente. Ahí vemos a Karen, parece que es Karen, no estoy seguro. Parecía en imagen que era Karen Faust, una también de las favoritas para ganar esta edición del triatlón. Un triatlón que tiene que remontarse al año 2017, cuando se batieron prácticamente todos los récords. Santi, en categoría femenina, fue en 2017 cuando Sofía Prima del Tritoledo hacía la prueba en 1 hora, 5 minutos y 36 segundos. Ese mismo año, también en categoría masculina, se conseguía el récord, lo hacía de la Van Moncada, con un tiempo de 57 minutos y 24 segundos. Hoy es complicado, por motivos obvios de climatología, que se consiga superar estos récords. Ya saben que a pesar de que esta es una carrera muy rápida, es una prueba en la que la gente le gusta ir rápido por aquello de que somos muy llanos, de que tenemos unas vistas muy bonitas, de que la animación suele ser también bastante fuerte.
pero la climatología no va a permitir a priori, bueno, superar estos récords. Lo que estamos seguros es que vamos a encontrarnos con un triatlón muy bonito, muy disputado y con diferentes nombres propios, como ya les hemos contado, Silvia Valero, Karen Faust, Laura Esteban, Neus Lluch, Laia Abritz, una triatleta, por cierto, de La Font en Carros, que está dentro del Club Triatlón Huracán de Valencia y que es un portento sub-23 y que es el futuro posiblemente del triatlón en la comarca de la Safor en particular y a nivel, bueno, también a niveles muy, muy superiores. Bueno, pues aquí estamos. Ahora parece que está amainando un poquito la lluvia. Yo creo que lo agradecerán en la parte de la bicicleta. Eso estábamos comentando, que parece que ahora la cosa va mucho mejor y lo van a tener más sencillo a la hora de hacer esa transición. Más sencillo. Bueno, más sencillo. No sé yo si la palabra correcta. Esto es un hándicap que, bueno, para algunos les viene incluso bien, ¿no? Para superarse un poquito. Las inclemencias del tiempo van... José, tú eres de esos de los que dice, no, yo si chispea un poco me gusta más correr. Sí, porque te da un poquito más de emoción a la cosa, ¿no? Yo sé que tú eres un runner profesional, sí, bueno, que estás a puntito de hacer el Maratón de Valencia. Los dos, tú y yo. Bueno, y veremos si llegamos. Eso, hay mucha gente que dice, yo si chispea, me gusta más. Sí, porque parece que te da un aliciente de superación, ¿no? Es como decir, bueno, vamos ante las dificultades vamos a crecernos. Y va bien. Poquet a poquet. Sí, sí, mientras no se complique más la cosa. Ahí están en pantalla, bueno, veíamos las últimas nadadoras, también aquí siguen habiendo transiciones, 114 mujeres, ¿eh? Cifra récord aquí en Gandía y cada vez, cada año, más y más y más y más. Bueno, es una locura lo que estamos viviendo en el triatlón y en el deporte en general. Santi, ¿cómo lo ves? Pues lo veo bien. ¿Lo ves? Lo veo fenomenal. Veo además que está todo de momento transcurriendo con la normalidad que esperamos y bueno, vamos a desear que no haya caídas en el circuito de ciclismo y que bueno, lleguen todas las triatletas de la mejor manera posible. Estaba hablando anteriormente, Vicens, de la superación. El triatlón tiene muchos ejemplos y en la participación de hoy ya lo hemos visto, sí, de historias personales y de superación personal, que es al final de lo que se trata, ¿no? Cuando haces deporte, sentirte a gusto, sentirte bien. Y hay muchísimas, además, muchísimos deportistas de la comarca que se han subido al boom del triatlón, ¿no? Y hablabas anteriormente del club organizador, que es un club histórico en la ciudad, creo que están en marcha desde el 96, me parece que es, y que, bueno, quiero recordar a Pep Julià y a Toni Moya, que han sido los impulsores de este deporte en la ciudad, sin lugar a duda, dos fenómenos. Y han convertido este evento, además, en uno de los reclamos turísticos más importantes que tiene el deporte en Gandía, porque además de los turistas y de la gente que viene, pues incluso los participantes, ¿no? Que llegan desde prácticamente todo el país, ¿no? Hablábamos con una chica de Torrevieja, pero bueno, venía gente de fuera también, que se ha inscrito en este triatlón, sí, y que, bueno... Como nos ven por streaming, pues habrá que recordar ante las imágenes que no estamos en Zarauz ni en Guecho, que estamos en Gandía. Y por lo que dices del turismo, que esto, no, que ya explicamos, que esto no suele pasar. No es lógico, es rarito. Ha tenido que salir el día rarito, justo hoy. Ayer por la mañana hacía un calor que te mueres y hoy tocotó. Bueno. Qué lástima. Bueno, siguen llegando nadadoras al Pantalán. José. Ahí vemos en las imágenes. Santi, ¿os gusta el café? Hombre, pues un café intenso, un café está rico, ¿eh? Eso fuertote. ¿Sabes quién es el que hace el mejor café, no? Sorpréndeme. Cafés Climent. Me tomaba uno, pero a cubo. Pero a lo mejor cubo, de todo es que ahora Cafés Climent se adapta a las nuevas formas de beber café y lo tienes más fácil que nunca. Te consigue una cápsula. ¿Que quieres Dolce Gusto? Cápsula. ¿Que quieres Nespresso? Cápsula. Y además, es que el café tiene una cosa buenísima, que si te la tomas media horita antes de hacer deporte, te ayuda a perder grasa. Es como un termogénico que te ayuda a perder grasa un poquito. Y bueno, pues para mí, por ejemplo, que en esta pandemia me ha venido un poquito mal en tema de peso. A todos. Pues un cafelito de Cafés Climent en cápsula media horita antes de hacer deporte y kilos menos. Además, tú eres de café. Yo soy café. Sí, además, te veo mucho todas las mañanas ahí con tu cafelito de Climent. Siempre de Climent, efectivamente. Tienes que entrar en cafésclimen.com y comprarte las cápsulas que a ti te apetezca.
desde 1 hasta 10.000 o más. Que tú quieras. Así tienes para toda la vida. Cafesclimen.com, recuérdenlo. Bueno, y siguen llegando atletas, triatletas a la zona, esa zona. A mí es que esa en concreto, yo que soy un poquito, no lo voy a negar, un poquito asquerosito con aquello de la arena y los pies mojados, esa zona es la que más me cuesta de todas, Santi. La veo y me da cosilla. ¿Te cuesta? Me cuesta mucho, mucho, bueno, mucho. Pues sí, porque luego el tema ánimo de... porque los chicos también van a pasar por ahí. Luego, una vez llegan a la lona azul y, bueno, han pasado por la arena, se tienen que calzar para subir en las bicicletas. Imagino que todavía les quedará algo de restos de arena, con lo cual eso es un poco molesto, sí, ¿no? Sí, sí. Además, el roce, el pie mojado, la arena y las calas, las zapatillas de las bicicletas, bueno, pues te puede crear unas rozaduras muy, muy, muy dolorosas. Y muy incómodas a la hora de hacer la parte de bici y luego posteriormente evidentemente también la parte de carrera, porque recuerden que esta es Claire Chetham, es nórdica, parece la vemos como inglesa. Está ahí poniéndose, bueno, como han hecho todas las participantes, está ya de los últimos grupos. Aunque siguen, bueno, ya alguna hay todavía posterior en el mar, sí. A nuestra zona de comentaristas ya vemos a las últimas participantes que están, bueno, pues tomándoselo con calma, ¿no? Y la noticia, yo creo que ahora es que ha dejado de llover, es la noticia positiva del momento, que de momento nos respeta el tiempo. Esperemos que siga así las próximas horas y deje participar a todas. Bueno, tendrían que ver cómo tenemos, Vicente, tendrían que ver cómo tenemos los papeles. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, ¿no? Hemos optado por el truco de aprovecharnos las circunstancias y tenerlo con una calcomanía, pegaditos aquí a la mesa. Esto sí, es supervivencia pura, pinta, vamos. Señores. Bueno, estamos... Bueno, parece que va a llegar, sí, exacto. Las sirenas, porque llegan las primeras... corredoras en bicicleta a completar la primera vuelta de un circuito que recordemos es de 5 kilómetros. Ahí la vemos, la primera. Ahí está llegando la primera. Bueno, está llegando ahora mismo por delante de la zona de esta transición. En breve intentarán poner también esa imagen en televisión. Pero es exacto, la primera está pasando ahora. ¿Cuándo siguen llegando triatletas de nado a la zona de estas transiciones? Ahí vemos, por ejemplo, a otra del Club Atletisme Safor Teika con el dorsal número 99, Suni Perales. Suni Perales, sí. Bajo mi desconocimiento, ¿cuánto tiempo para entrenar para una prueba como esta? Es decir, ¿cuánto tiempo creéis que pueden estar entrenándose para...? Pues toda la vida. Eso voy a decirte. O sea, no te compliques. Desde que naces te pones ahí arriba. No es flor de un día, quiero decir. Pero, ¿queréis que os cuente una máxima que he visto de todas las triatletas que hemos visto ahora, que estoy seguro que veremos también en todos los triatletas a posteriori? Hay una máxima y todos llevan una sonrisa en la boca constante. Y lo bueno de todo es que si quieres que esa sonrisa luzca perfectamente, lo que tienes que hacer es pasarte por Vitalden, Passeig de les Germanies número 45. ¿Sabes, José Vicens? A ti te gusta sonreír tanto. Pues no hay nada como tener una sonrisa blanca y perfecta, y lo mejor es pasarte por allí y que te den una primera visita con radiodiagnóstico totalmente gratuita. Passeig de les Germanies número 45, Vitalden. Porque qué mejor hay que hacer deporte, sonreír y que encima pues te vean guapo. Pues, bueno, así que le estaba esperando toda la CLEC para animarla cuando ha salido de la zona de box con la bicicleta ya. Y bueno, eso es importante también, tener a la gente de tu entorno animándote, apoyándote para que las cosas vayan bien. ¿Cómo has dicho? ¿Toda la CLEC? La CLEC. Una expresión muy... Me lo apunto. Muy sui generis. La CLEC. Muy bien, muy bueno. Quedan muy poquitas triatletas. Recuerden que a partir más o menos de las 10:15 de la mañana, según lo que está previsto, bueno, pues arrancará también la prueba, el triatlón para los chicos, que en total serán 368 los chicos. Bueno, 367, porque os debo contar que el gran favorito de esta prueba, Jesús Gomar, ha tenido un accidente en los últimos días y al parecer, vamos a estar muy atentos a ver si lo vemos, pero al parecer no va a correr. Saben que es el gran favorito, es el que más ediciones ha ganado. En un total de hasta 4 ediciones ha conseguido ganar Jesús Gomar, triatleta de aquí, de la casa, que durante muchos años ha corrido con el Universitat d'Alacant, que ahora estaba corriendo con el Lugo, y que por un fatídico accidente se estaba preparando muy a conciencia, además. Bueno, pues por un fatídico accidente no ha podido... Anteriormente a Raquel Padilla, es triatleta del Real de Gandía, que es otro de los grupos que se han añadido últimamente a esta modalidad deportiva. Podemos ver a triatletas del Benirredrá, por supuesto, del Real de Gandía,
Safortéica. Recordemos que no hay del Gandía, porque están prácticamente todos en la... Sí, exacto. Hay uno. Hay un policía. En la organización. Hay un chico que es un policía y que le han concedido, digamos, entre comillas, el permiso para poder correr, porque históricamente nunca lo ha podido correr, porque siempre estaba trabajando como policía local que es, y le han dicho, este año que te libras, pues, puedes participar. Bueno, está bien, porque participar en tu ciudad motiva muchísimo más. Así ¿no? es, la verdad que, y para tu club organizador, bueno, pues así más es, orgullo, la verdad que es una motivación. Mm-hmm. Alguna nadadora seguimos viendo, pero ya muy, muy, muy a cuenta gotas. Están llegando la práctica ya. Totalidad está ya en la zona de bicicletas. Y lo que sí que vemos es que ya hemos visto pasar las primeras en diferentes ocasiones por la zona de ciclismo. Aquí ven con esa cámara también móvil que intentamos tener para atrás, intentar sacar el máximo de puntos que tengamos en este circuito, cómo van a ir pasando. Esta es la zona donde, digamos, arranca la segunda vuelta, por aquí, por esta parte, es justo detrás más o menos del retén de la policía local. Bueno, pues por aquí pasa y darán la vuelta. Por aquí tienen que pasar hasta en cuatro, bueno, la llegada más tres más para completar esos 21 kilómetros y medio de bicicleta y luego rápidamente volver a su zona de transición donde marcadas todas ellas con sus dorsales para ponerse, quitarse las calas, dejar la bicicleta, ponerse las deportivas y lanzarse a correr esos 5 kilómetros que estarán compuestos en dos vueltas. La carrera a pie son 5 kilómetros en dos vueltas de 2 kilómetros y medio. Saldrán desde esta misma zona de transición, irán por primera línea hasta el Hotel Bairén, más o menos, girarán en esa zona a la izquierda y por segunda línea, más o menos también, volverán hasta aquí. Eso serán 2,5 kilómetros, tendrán que hacerlo en dos veces. Y la meta la tenemos justo aquí delante del set que ha montado Telesafor para poder contarles todo este triatlón, que está junto al puerto. Y veremos llegar precisamente por aquí delante a las triatletas primero y a los triatletas después. Vamos a ver si podemos hablar con la ganadora después en cuanto llegue. ¿Cuánto estimáis que de tiempo que podrán hacer del circuito la ganadora al menos? El récord está en 1:05 uh-huh. y bueno, unos cuantos segundos. Se lo digo ahora, 36 segundos es el récord. Estimamos que la prueba, por ejemplo, el año pasado, Nuria Morrió, que por cierto no ha podido estar, también estaba inscrita, pero un problema de espalda le ha impedido también correr esta edición. Bueno, pues Nuria Morrió, que fue la ganadora del año pasado, no, que no se corrió porque exacto, hubo pandemia, del 2019, la hizo en 1:15:13. Una atleta de vetera, pero que está con el Club Triatló San Sebastián de los Reyes. No podrá estar este año, como digo, porque ha tenido unos problemas fuertes de espalda que le han impedido entrenar y que sigue teniendo. Y la pobre, pues bueno, no ha podido estar a pesar de estar inscrita. Es una lástima. Y como digo, 1:15:13 hizo la ganadora del año pasado. Más o menos, entendemos que estará por ahí porque el clima también va a hacer que vayan un poquito más lentas, sobre todo en la parte de bicicleta. Ya saben que las rachas de viento, el suelo mojado, todo conlleva un peligro sumado al ya habitual y por lo tanto pues van a ir seguramente un poquito más tranquilas. Entonces calculamos que a partir de una hora y veinte, yo creo que veremos las primeras triatletas pasar por aquí. Y ahí vemos detrás de nuestra justo las dos últimas nadadoras que están llegando a esta zona de Playa Varadero, las dos últimas en cola. Que bueno, pues no tienen menos mérito. Es decir, no, ni muchísimo menos, claro que no. Ahí están llegando y por supuesto en nada ya con su bicicleta. Pues mira, tienen tanto mérito como que tú y yo y Santi Roca, José, no estamos ahí. Efectivamente. Básicamente, pero no es porque estemos trabajando, que sí, también, no. Sino porque ni siquiera lo intentamos. No hemos participado y entonces, eso bueno, ya, solo con sí, eso. Sí, lo está intentando es Lorena Valero del Club de Triatlón Torrevieja, que es a quien vemos en imágenes. Que está, bueno, pues con esa sonrisa, que es de lo que se trata, pues poniéndose a punto para el tramo en bicicleta que va a afrontar nada más, bueno, pues se coloque todo lo necesario para realizar ese tramo. Y triatletas, Santi, de prácticamente toda España, sobre todo de, evidentemente, de la comunidad valenciana, de Valencia y de comunidades limítrofes, pero tenemos triatletas, por ejemplo, de Morvedre, de Getafe,
de diferentes puntos, de Vilamarchante, de hay mil sitios, de la Comunidad Valenciana, bueno, infinidad, Sueca, Cullera, Xeraco, Xavia, bueno, este triatlón es muy, muy, muy atractivo. Esto repercute en el turismo, es decir, en el turismo y además en la captación de gente, uh-huh. en hoteles, sí, claro. Bueno, en fin, que aquí se ha visto todo en alza, ¿no? Esto ha venido muy bien en estos tiempos que corren para la ciudad, uh-huh. para pues darle un plus, ¿no? Bueno, recapitulando, está a punto ahora mismo de salir la última nadadora del sector, las dos últimas nadadoras del sector a nado, están a punto de salir del agua, con lo que completaríamos ya todo el sector, todas las participantes, y recordemos también que ya hemos visto un paso por, digamos, línea de meta de las cinco vueltas que tienen que dar, las cuatro vueltas que tienen que dar las corredoras en el tramo de bicicleta. O sea, estamos a punto de entrar, casi diría, en el ecuador de la carrera. Ahí vemos a las triatletas en bici. La verdad es que hay un tramo en el que estamos viendo a muchos voluntarios pidiendo que aminoren al llegar a la curva, porque el asfalto está, como pueden imaginar, resbaladizo, es peligroso. Y bueno, prima la seguridad antes que los tiempos, ¿no? Y de ahí que se les pida pues ese cuidado para que no se vaya nadie al suelo. Y encima las rachas de aire que estamos parece viendo. Que ahora ahí tenemos un poquito de viento. Para ponerlo todo más emocionante, pues de vez en cuando nos viene una rachita de aire que va a acabar con Vicenzi, con un servidor dentro del agua. Yo te digo que acabamos ahí en el puerto haciendo la... Oye, pero escucha, pues mira, 750 metros tenéis. Sí, no. El problema va a ser cómo nos sacan de ahí. Eso va a ser el problema. Gracias a Dios, el dispositivo de Cruz Roja que han hecho aquí, Protección Civil, es muy completo. Y está bien preparado para cualquier incidente que pueda ocurrir en esta prueba. Así es. Bueno, una de las históricas que hoy tampoco puede estar entre nosotros por motivos de también disponibilidad ha sido la triatleta que más veces, en que más ocasiones ha ganado esta prueba, el Triatlón Ciutat de Gandia. Se llama Darina Moskalenko. Además tiene el segundo mejor tiempo histórico de esta prueba, Darina Moskalenko, que conseguía precisamente con 1 hora, 8 minutos y 27 segundos, y 25 segundos, perdón, ser la segunda mejor marca de la historia del Triatlón Ciutat de Gandia. Un triatlón que, como digo, tiene dos nombres propios en chicos y en chicas, y ambos, lástima, no pueden estar hoy aquí. Por un lado, la que acabo de mencionarles, Darina Moskalenko, que hasta en 4 ocasiones ha ganado este triatlón, y en chicos, el triatleta local, además, Jesús Gomar, que también lo ha ganado en 4 ocasiones y que con un tiempo de 59 minutos y 55 segundos, como mejor marca personal en este triatlón, segunda mejor marca de toda la historia, 58-51, perdón, segunda mejor marca de la historia del triatlón, bueno, pues es también el más laureado aquí en Gandía, con 4 triatlones a sus espaldas, bueno, infinidad de pruebas, porque Jesús Gomar, si tiene algo, es que es un ganador nato, y todo lo que corre lo acaba sacando sin ningún tipo de problemas. Hoy no está, ya saben, esta semana ha sufrido un accidente, se estaba preparando porque muy bien. Seguramente sea el corredor referencia, ¿no? Efectivamente, pero hoy tendremos a otro corredor referencia también de la zona, como es Miguel Fernández, y él será, bueno, pues la gran apuesta de la zona del equipo Tu Triatlón, que ya saben que además tiene una tienda por aquí, Gandia. Bueno, pues estamos todavía. En Valencia también tiene otra tienda. Sí, uh-huh. Es una tienda además muy conocida dentro del mundo del triatlón. Y bueno, pues ahí están dándolo todo. Bueno, la zona de nado ahora sí ha terminado definitivamente. Ya han pasado las últimas triatletas, ya han salido del agua, ya se han llenado los pies de arena y están cogiendo, como digo, las últimas triatletas, sus bicicletas. Y vemos que poco a poco ya los chicos se están preparando para llegar aquí a esta zona del puerto, uh-huh. y para prepararse ya con ese neopreno y empezar a... Alrededor de las 10:15, más o menos, van a arrancar esta prueba. Uh-huh. Será exactamente el mismo sistema que se ha utilizado en categoría femenina. Es decir, van a salir, son 368 chicos, van a salir en tandas de 20. Uh-huh. Las primeras tandas tendrán a los que en la modalidad de nado son más rápidos. Es decir, con el dorsal 1 es el que tiene la marca de nado más rápida. El 2, la segunda más rápida, así sucesivamente. Irán en tandas de 20 triatletas. Y cada tanda saldrá espaciados de minuto en minuto. Por lo tanto, si son
300. Vamos a hacer una regla de tres básica. Una regla de tres básica. No, vamos a ponernos no, no, ahí. No, que yo te lo digo en un momento. Si son 300, 368 chicos serán, por una regla de tres básica, vamos a hacer como las tacañonas, un total de 19 las tandas que vamos a poder vivir. Pero, allí oye, la secretaria del 1, 2, 3 nos es una regla de tres, es una división una básica, ¿no? Una división, como la conocí, pero en fin, tú mismo. Bueno, ahí tenemos... Vemos la zona de bicicletas también, la zona de nado y la zona de transiciones y con esa grandísima realización que nos trae José Luis Estrugo y todo el equipo, todos los cámaras, Paco García, Tony Hidalgo, Jordi Catalán. Que nosotros al menos estamos debajo de una carpita. Sí, la verdad, ellos los pobres están a cuerpo de rey por ahí. Ellos están, pues, haciendo un trabajo tremendo. No solo ahora para que puedan ver las imágenes ahora en directo, sino durante toda la mañana previo a la madrugada, diría. Pues sí, ayer estuvieron por aquí montando como pudieron y esta mañana se han pegado el madrugón del siglo. Nosotros, como vamos de estrellitas, sobre todo José Vicens, pues venimos aquí a mesa puesta. A mesa puesta, efectivamente. A mesa puesta. Nunca mejor dicho. A mesa puesta, que es como se debe ir a los sitios como un señor. Como sin un señor. Prisas, que no parece que tienes ansia. Vicens, que no, para ti te ven aquí con el micro, mira qué ganas de cachofa tiene, que claro, una hora antes ya está aquí con el tema. Bueno, pues vemos en esa doble pantalla a los chicos preparando ya esas zonas de transición en esta parte de las bicicletas y en pantalla grande, bueno, que la categoría femenina siguen llegando sin parar triatletas en esa versión, en esa modalidad de carrera. Recuerden que esta es una modalidad de sprint. Hay muchas modalidades en el triatlón. En Gandía, además, vivimos hasta tres versiones diferentes de triatlón. Esta es la sprint, con las distancias que le hemos dicho. Pero, por ejemplo, hay otra modalidad, que es la modalidad de olímpica, que son 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo. Luego, otra de las que se vive aquí en Gandía es el ICAN y el HALF, o también conocido por su marca, el Ironman o el medio Ironman. El medio tiene 1.900 metros a nado, 90 kilómetros de bici y hasta 21 kilómetros o media maratón corriendo. Y el Ironman o el ICAN, el Full ICAN, que eso es ya para pegarte un tiro, son 4 kilómetros a nado, 180 kilómetros a bici y un maratón corriendo. Ese se puede vivir aquí en Gandía, ¿eh? A mediados de octubre se vive el Full ICAN o el Half ICAN aquí, en esta misma zona donde estamos ahora mismo. Tienes que estar muy preparado para una locura, estas pruebas, una locura, ¿eh? Madre mía. Una locura, la verdad. Bueno, ya estamos viendo nosotros que, por un lado, estáis pudiendo ver estas imágenes. Nosotros vamos contando también lo que no estáis viendo, aunque en la parte inferior tenéis una parte de la zona de boxes donde están los ya acudiendo, como decía antes Vicens, los corredores, los chicos, para prepararse para saltar al agua. Y vemos al dorsal número 28, que es un atleta paralímpico, Dani Molina, y que, bueno, pues lo vamos a poder ver en unos instantes porque compite con dos prótesis diferentes y la verdad que es un espectáculo, ¿no? Es campeón mundial. Tres veces campeón del mundo, 2017, 2018, 2019, los mismos años que fue campeón de Europa de paratriatlón. Además es campeón del mundo de duatlón, de acuatlón. Bueno, es una es un bestia. Crack, lo estamos viendo desde aquí, fijaros. Tuvo un accidente, el pobre, un accidente de tráfico con 22 años que le produjo precisamente que le amputaran una pierna y... Según nos contaba el otro día a través de Ser Deportivos, luego le podremos preguntar también cuando termine la prueba, para él fue un renacer y le llevó a ser mejor deportista, mejor persona y bueno, llevarlo pues, por todo el mundo a conocer el triatlón y también, evidentemente, ciudades de todo el mundo. Estará, por cierto, con la selección española de paratriatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio en septiembre. Va a correr sin prótesis el sector de nado y luego tiene una prótesis para el sector de bicicleta y otro diferente para, como es obvio, lo veíamos para la carrera a pie, pero estamos hablando de prótesis del más alto nivel, claro. Para tener el máximo rendimiento. Y, ¿no? Lo claro. Estábamos viendo por aquí, nos comentaba así un poco off the record aquí un fuera del micro, casi 2 metros, macho. Que estaba probando porque le daba miedo, porque en esta zona de aquí que está con esta forma similar, ¿no?, a la que tenemos en el pase de Les Germanies en Gandía, ¿no?, este suelo adoquinado, digamos, por cierto, realizado por la Fundación Spurna, así es, tenía miedo de que resbalara y por lo tanto... estaba probando a ver el grip que se dice, ¿no?
para ver si va a haber problemas a la hora de correr con la prótesis que lleva, que es mucho más costoso al tener menos agarre y menos zona de contacto con el suelo, pues el agarre es inferior y le da un poquito de cosa, pero nos ha dicho que sin miedo, que va a ir tranquilo. Después de todo lo que después de todo lo que ha vivido este hombre, exacto, esto le va a parecer jauja. Esto jauja, así es, la verdad es que sí. Bueno, seguimos viendo en sus pantallas esa zona de... ahora mismo mar, veíamos la zona de transición. Aquí es donde van a salir todos los 368 triatletas masculinos. Siguen llegando, siguen dando vueltas sin parar. Todavía no hemos visto a las primeras triatletas hacer esas cuatro vueltas que componen los 21 kilómetros y medio de prueba de bicicleta. En cuanto lleguen a esta zona, les aseguro que lo sabrán, porque estamos aquí nosotros pesados contándolo y también porque nuestros compañeros cámaras lo sacarán en pantalla y lo podrán vivir, bueno, en rigurísimo directo. Y ahí tienen, eso sí, la parte de bicicleta. Parece que está mainando, lo decía José Vicens antes, parece que está parando la lluvia. Sí, además el viento favorece a que la lluvia no aparezca con intensidad. El viento favorece a que nos sequemos. No, bueno, eso también. Es un viento de levante, es un viento húmedo, con lo cual ¿sí? va a ser complicado. Sí, así que... viento de levante, ¿no? Sí, sí, es viento de levante. El temporal es de levante. Muy bien. Precisamente, te voy a decir... que eso lo que ha provocado es lo que tenemos ahora, porque claro, venía, aún ahí ven a Dani Molina, bueno, ahora lo comentaré, ahí ven a Dani Molina con el dorsal número 28, tricampeón del mundo en triatlón, tricampeón de Europa en triatlón, campeón del mundo en acuatlón, campeón del mundo en duatlón, una bestia de tío, y bueno, pues luego hablaremos con él, tendremos esa grandísima oportunidad de poder hablar con él, pero ahora estemos atentos también a lo que pasan, chicas. Y lo que te decía José, que por culpa, digamos, del viento de levante, tenemos lo que tenemos, porque venía una serie de nubarrones desde el interior del país, desde toda la zona de la meseta, se acercaba peligrosamente a la costa mediterránea, y ese choque justo encima de la costa mediterránea con el viento de levante, lo que ha provocado, parezco el meteorólogo, ha provocado es precisamente esta especie de gota fría que estamos viviendo hoy y que nos ha traído... La humedad en altura hace que... ¿Has visto? Sí, sí, no, estamos hechos... Ni Jordi Payá ni historias. Como meteorólogo voy a ser yo. Vamos, estás polifacético, Mark, tío. Bueno, es lo que tiene. Pues no tener mucha idea de lo que estábamos viendo previamente, no haber vivido un triatlón nunca desde dentro, informarte un poquito al detalle de todo para poder contároslo y que ustedes estén tan informados como yo. Que al final para eso estamos, José. Efectivamente, ¿no? Hay que contar todo lo que se está viviendo aquí en directo, en imágenes, ahora mismo cuando son las 9:51 minutos de la mañana. Se lo cuenta Telesafor en directo. Recuerden también por streaming, nos pueden ver en telesafor.com. Un despliegue técnico que debo dar la enhorabuena una vez más a todos nuestros compañeros, Paco García, Tony Hidalgo, Jordi Catalá y el número uno, José Luis Estrugo. Porque evidentemente nosotros aquí pintamos poco, ponemos la voz y demás, pero bueno, tenemos que poco. Mencionar a José Joaquín Gorrita perdón, también. Sí. En los estudios centrales de Telesafor. Como no lo veo, lo siento, Gorrita, como no lo veo, pues parece que lo siento de corazón. Está allí. También, que sin él esto tampoco sería posible, efectivamente. Y bueno, y de ahí que estemos nosotros contándoles y que, por ejemplo, estén viendo cómo siguen llegando chicas sin parar en la sección de bicicleta a esta zona de transiciones. Todavía, recordemos, no ha llegado la primera ciclista, no ha recorrido esos 21 kilómetros y medio la primera ciclista y estamos bien atentos a esa primera llegada y a contarles al detalle quién es y cómo va de tiempo, más o menos, la primera triatleta. Hay que agradecer al Club Triatlón Gandía, evidentemente la organización, pero también a Cruz Roja, que están al tanto de todo lo que pase, a Protección Civil, que están también en todas las curvas, en todos los giros, ayudando para que no haya ningún tipo de problema, a la Policía Nacional, a la Policía Local, que también están muy atentos a toda esta prueba, y sin todos ellos no sería posible. Alrededor de unos 70-90 voluntarios. A última hora, además, me contaba Alex Muñoz, presidente del Club Triatlón Gandía, estaban inscritos, como tú bien decías, Santi, 71, pero a ultimísima hora ha habido gente que ha podido cogerse el día libre y una veintena más de voluntarios han llegado hasta ser 91, los voluntarios que están aquí. Se necesita un gran dispositivo para organizar todo esto, para controlar, para que todo salga bien y sobre todo en esta pandemia en la que las restricciones son tan severas y hay que controlar todo para que... Además hay una cosa muy importante también de este triatlón, que es un triatlón open,
que significa que cualquiera puede apuntarse, pero tiene un valor añadido y es que hay un circuito provincial de la Diputación de Valencia donde Gandía es gran protagonista. Esta es la primera prueba de ese circuito Diputación de Valencia de triatlón, pero en octubre hay un acuatlón que también organiza el Club Triatlón Gandía y será precisamente la última prueba de este circuito, que lo componen hasta 5 pruebas que, sumados los tiempos y sumados los puntos de cada una de ellas, pues darán al gran campeón y campeona de la Copa Diputación de Valencia. Esta es la primera y la última. Acabará será también Gandía con un acuatlón. Una alegría que Gandía y que el Club Triatlón Gandía, bueno, esté tan metido y nos dé estas alegrías para poder contarles todo. La tradición que tiene esta ciudad del deporte, de las competiciones, como tú bien has dicho antes, con el Full Can, con el ICAN y todas las disciplinas, ¿no? Del triatlón, duatlón y todas las variantes que tiene para que se organiza aquí en Gandía. Qué ingleses nos hemos vuelto, ¿eh? ¿Has visto? Esto, que si eres un runner, que ya no tienes agarre, ahora tienes grip, ¿sabes? Que lo he dicho ya antes, tienes grip, no tienes agarre, que somos runners, que hacemos un ICAN, que, bueno, esto es una locura, ¿eh? Esto, estamos aquí que lo tiramos. Viva la vida, efectivamente. Bueno, se están preparando ya los chavales. Ya están haciendo sus ejercicios de estiramientos pertinentes antes de la prueba de natación o nado. Mejor dicho, en nada ya se colocarán aquí justo detrás nuestro y empezará... Y te irás a preguntarles a alguno de ellos. Efectivamente, seguro, ¿eh? Preguntaremos un poquito más. Antes es que ha sido un poco caos, porque justo nos ha caído la Mundial en ese momento que las chicas estaban ahí preparadas. Ha sido una pena porque estaban heladitas de frío y apenas terciaban palabra. Pero ahora sí, hablaremos un poquito más con las chicas que siguen completando el tramo de bicicleta, están todas... Ya, como hemos dicho, hace ya algunos minutos fuera del agua y, bueno, falta... estamos ya en los últimos instantes del tramo de ciclismo para las primeras clasificadas. Todavía no hay nadie a pie. Todavía no ha llegado la Pero primera... Pero estamos ya rebasando el ecuador de la carrera, mientras en el sector masculino están realizando, como veis, ya los calentamientos, poniéndose a punto. Las ciclistas siguen desarrollando su carrera por las calles de primera y segunda línea segunda y cuarta línea de la playa de Gandía. Así es, 4 vueltas, alrededor de unos 5 kilómetros y pico cada vuelta. Y bueno, deducimos que irán algunas de ellas, sobre todo las primeras, ya terminando esta segunda parte del triatlón. Ya saben, 750, 21 y medio y último, que ahí... Me gusta hacer hincapié en esto, de la dificultad que tiene esa transición de la bicicleta al correr, porque puede parecer que 5 kilómetros es poco para cualquier runner, digamos, ¿no? Para cualquier persona que esté acostumbrada a correr, 5 kilómetros es poco, pero te acabas de meter con una dinámica, con un movimiento de pierna, con una dinámica, con una carga excesiva en tríceps, en cuádriceps, en gemelos, de la bicicleta, sobre todo en la zona de los gemelos y del cuádriceps, y esa misma dinámica, ese mismo movimiento constante de la pierna a la hora de ir en bicicleta, en cuanto te bajas, tu pierna, tu cuerpo está hecho precisamente a ese movimiento. Cuando te cambias a las deportivas, bueno, pues cuesta muchísimo y te suele dar ese primer bajón del que mencionábamos. Y bueno, pues es complicado. Aún así, sabemos que todas están más que preparadas y aquí se lo contaremos todo para precisamente para ver cómo terminan esta duodécima edición del Triatlón Ciutat de Gandía. 12 ediciones, que se dice muy pronto. Si estamos en 2021, el año pasado no se pudo disputar, pues desde 2008 que lleva realizándose este triatlón. Y nada, otra prueba histórica y de las que además gusta mucho. Muchos años ha habido, este año la verdad que por temas también organizativos y de pandemia, solo se hace el triatlón puro y duro, masculino y femenino, pero muchos años ha habido, a la par que este, un triatlón de relevos, también hemos vivido un triatlón propiamente universitario, donde son los equipos universitarios y los atletas universitarios los que disputan este triatlón entre ellos. Otros años hemos visto también pruebas por equipos,
puramente por equipos, también hemos visto simplemente duatlones. Bueno, cada año han intentado renovarse. Este año, como repito, por temas de pandemia, se ha tenido que retrasar a finales de mayo, de normal suele ser final de abril, principio de mayo. Y muchas novedades además que se van a vivir este año, entre otras, y que le crea ciertos problemas también a los triatletas. No hay guardarropa, no hay servicio de guardarropa por aquello de la COVID. Sí que es verdad que en los cajones van a poder guardarse sus menesteres. Además, van a estar obligados a llevar todos mascarilla hasta el último momento, todos y todas, hasta el ultimísimo momento, quitárselo justo antes de saltar al agua, antes de entrar en el pantanal, y un gasto extra también para la organización, que a todos y cada uno de los corredores y corredoras, bueno, les tiene que dar al finalizar también una mascarilla, con lo que evidentemente ello conlleva de gasto para el club, que por cierto, prácticamente todo el año viven gracias a esta prueba. Y de ahí también que esté hecha con tanto mimo y cuidado. Bueno, pues, y además los corredores hablan muy bien de esta prueba de Gandía. Sí. Tenemos constancia de que muchos atletas se están deseando llegar aquí, que lleguen estas fechas para que venga esta competición de aquí de Gandía, porque la organización en general, el tiempo, la meteorología, que no es precisamente hoy lo que nos acompañe, pero tradicionalmente siempre ha sido uno de los puntos bonitos para hacer el triatlón. Bueno, y que me imagino que la mayoría, los que son de fuera, van a aprovechar, no diré el día, pero sí las bondades gastronómicas de la ciudad y se quedan a comer en los restaurantes de la playa. Sí. Primera triatleta, por cierto, primera triatleta en llegar y en hacer esa zona de bici. Ahora enseguida lo podrán ver, nos informaban por megafonía que está llegando la primera triatleta que en muy breve, veremos hacer esa transición de la zona de bicicleta, de la parte de bicicleta a la parte de carrera a pie. Una transición, además de las más atractivas, en las que vemos cómo se quitan las calas. Se desenganchan de la bicicleta, se quitan las calas y se ponen unas deportivas que por norma general además van sin calcetines por aquello también de no perder tiempo, de no tener los pies empapados, infinidad de motivos que les llevan también a no ponerse unos calcetines. Eso sí, las zapatillas están más que adaptadas a ello. También es otro de los riesgos que tienen las triatletas y los triatletas de poder tener rozaduras en los pies, y es complicado. A puntito de llegar, nos informaban, está a casi nada de caer la primera triatleta de meterse en estas zonas de transiciones. Vamos a estar muy atentos, veíamos a nuestras cámaras corriendo también para ver cómo llegan a esa zona de carrera. Muy atentos, porque está a puntito de llegar. Esta, precisamente la que viene en pantalla, es la zona de meta donde finaliza la prueba y donde pasarán después de esos 5 kilómetros de carrera. Pero como decimos, a puntito de llegar la primera triatleta que nos anunciaban también por megafonía, y de ahí que nos emocionásemos también un poquito, pero parece que le está costando un poquito en llegar. Estamos muy atentos a ver quién es la primera en llegar y quién, por lo tanto, también tendrá esas grandes opciones de ser la primera clasificada. Les decíamos varios nombres: Karen Faust, Silvia Valero, Laura Esteban, Neus Juk, Laia Bridge, son posiblemente los nombres propios y de las que saldrá. Hay muchas más, evidentemente, como Claudia Marco, como María Revuelto, Inés Ferrando. Bueno, muchas. Las triatletas con opciones de ganar entre esos primeros cajones, digamos, esas primeras tandas de natación que hemos vivido hace unos minutos. Estamos atentos, porque como nos decían en megafonía, están a punto de llegar. Todavía parece que no. Jesús, José, yo no sé qué manía tengo llamarte Jesús hoy. No sé. José, lo he dicho ya varias veces. No hay problema, me adapto. Como estoy leyendo todo el rato aquí en las chuletas estas que me he preparado, lo de Jesús Gomar, que el pobre no puede correr con las ganas que tenía, ya pues me gustaría. Ya me gustaría mantener esa. Eso voy a decirte. Ya te gustaría ese nivelazo, el fondo ese que nivelazo. Tiene Jesús Gomar. Exacto, bueno. Un Jesús Gomar que, por cierto, en infinidad de ocasiones hemos visto también en el circuito de cursos popular Saforba y Digna, que por cierto, recordamos, ya es oficial, este año no se va a poder disputar hasta el 2022. Una lástima. No tendremos Soul Runners, entre otras cosas. Bueno, pero el próximo año lo disfrutaremos con muchas ganas. Con muchísimas ganas. Mira, porque llega ahora, sí, sí que está llegando la primera triatleta. Ahora sí que ha llegado la primera triatleta a la zona de transición. Precisamente creo que es la primera triatleta también que llegaba a la zona de transición después del nado. Es la número uno por ahora, la primera clasificada por ahora, decimos. Luego también habrá que hacer las mediciones entre la primera y la segunda tanda, pero la primera que va a cruzar meta, eso es seguro. Veremos si luego por tiempos también lo es. Ha sido muy rápida la primera triatleta que pasa
de la bicicleta a la carrera a pie. Recuerden que hay opciones, puede ser que la primera que cruce meta no sea la campeona, porque luego tienen que hacer tiempos propios. Las tandas, recuerden que han salido un minuto con retraso una de otra, y ese minuto evidentemente se tiene que contabilizar. Por lo tanto, los tiempos oficiales nos los dirán desde organización para decir exactamente quién es la campeona. Pero sí que es verdad que tiene todos los números para ser la primera en cruzar la meta. Ahí vemos la segunda en llegar también, y la segunda y tercera en llegar a la zona de transición. Rápidas, raudas, veloces van. Una de ellas del Club Triatló Benirredrá, probablemente. Ya les decimos que las tenemos bastante lejos y no podemos ver exactamente quiénes son, pero parece Silvia Valero, la de... Va la tercera. La que va, exacto, en tercera posición en esta primera tanda del Club Triatló Benirredrá. Y por delante de ella, bueno, una más. Ya son tres las que hemos... Sí, Silvia Valero. Ya solo les quedan 5 kilómetros. Esto lo tienen ya chupado, ¿eh? Solo. Sí, es Silvia... Después de haber hecho 21 kilómetros, 5 más corriendo... Exacto. Es nada ya. Jauja, ¿no? Es la... Seguimos viendo final. Llegar, por ejemplo, a Karen Faust. La vemos llegar también en esta zona de transición, acompañada de otra triatleta. Es que qué complicado es también este momento, de verdad que me parece admirable. No, hablamos de la transición entre no únicamente cambiar de modo de competir, dejar la bicicleta y calzado, ¿no? Y tal, y ponerte el calzado, sino que tus músculos se acostumbren una nueva manera de desenvolverse, ¿no? Claro. Utilizas músculos totalmente diferentes. Claro, porque encima el gemelo va muy tenso con la bicicleta, y soltar en la carrera, soltar un poquito, es complicado. Sí, la zona del aductor, como decíamos, exacto, el cuádriceps, el gemelo, tira muchísimo en la bicicleta, y luego también utilizas esta zona y otras que no has utilizado en bicicleta, además de la mecánica. Bueno. A mí me mencionaba un compañero también que está hoy, que lo veremos también, que ese movimiento constante durante 21 kilómetros sin parar, luego frenarlo y darle una pisada, es muy duro y cuesta mucho. Tenemos a 5 corredoras ya en el sector de la carrera a pie. Recordemos que la gandiense Silvia Valero ha tomado ese sector en la tercera posición. Tenía muy lejos a la primera clasificada, pero estaba relativamente cerca de la segunda. Podría tener opciones de incluso pelear por esa segunda posición. Pero en principio, en estos 5 kilómetros que le quedan de carrera a pie, ha comenzado el tramo a pie con esa tercera posición. Ahí estamos bien atentos, poquito a poco. Y cierto es que en este momento, un poco a cuentagotas, siguen llegando, van a llegar, mejor dicho, nuevas triatletas. Ahí vemos otra que se baja de la bicicleta y que, bueno, que poquito a poco va cambiando, va haciendo esa transición de la que les contábamos. Y los chicos que ya se están preparando, están on fire, como dices tú, preparándose para lo que se les viene encima, que no es poco, y para empezar a nadar, porque en breve se van a echar al agua esos 19 grados que tiene de temperatura. 19 grados, tío. Este puerto de Gandía, donde ahora mismo nos situamos, y donde van a tener que hacer esos kilómetros a nado, y donde sencillo no será, desde luego. Cualquier cosa menos sencillo. 19 grados, dices que tenía... 19 grados de temperatura. ¿Has puesto el dedito para comprobarlo, José? Lo hemos preguntado. 19 grados. 19 grados. Ahí es nada. Si yo en verano, que el agua a lo mejor de una piscina está a unos 29, 30... Ya hace frío. Ya me cuesta. Lo que pasa es que con el calor viene bien, pero sí que es cierto que es complicado. Una locura. No me quiero ni imaginar, José Vicente Santi Roca, cómo tiene que ser perdónenme, que aquí están haciendo los gestos y nos hacen un poquito de risa. Disculpen estos parones. Pero en enero se hace, ¿cómo se llama? La travesía de la Escollera Norte de Gandía, que además, como norma, es que está prohibido el neopreno en pleno mes de enero. Son solo 200 metros. ¿Pero qué 200 metros? ¿Qué 200 metros? Dios mío. Ya les decimos que hay cosas que menguan mucho de tamaño con la temperatura de agua. Sobre todo los deditos de los pies. Exacto. Que se quedan muy arrugaditos. Muchas cosas que se ponen pequeñitas. Pero bueno, luego una buena ducha caliente y total jog, total puesto. Y seguimos disfrutando. Bueno. Mare megua. Hay una cosa que siempre he admirado de todos los atletas de pro, porque yo cuando he ido a hacer carreras,
José, yo sé que a ti te pasa. Alguna he hecho. Uh-huh. Cuando he ido a hacer carreras, siempre he dicho, voy a moverme lo mínimo posible antes de correr para no cansarme, porque no quiero empezar cansado. Error. Claro. De normal, lo que suele hacer la gente profesional, y cosa que admiro, es incluso hacerse algunos kilómetros previos de carrera, de bici, en este caso nado no, y además en una de las cosas que ponía en la normativa, está prohibido calentar el nado antes de la carrera. Yo creo que por temas obvios también, ¿no? Por aquello de que la zona está muy controlada y no pueden meterse en la zona de natación. Pero explícanos por qué ese previo, esa previa entrenamiento. Bueno, evidentemente para calentar los músculos, para calentar el cuerpo, para que el músculo no esté frío y te pueda dar tirones, puedas tener lesiones musculares. Y evidentemente, bueno, pues tienes que estar el cuerpo ya preparado para el esfuerzo que va a tener. Cosa que mi cuerpo no está preparado, hagas lo que hagas, entonces yo me quedo quietecito, muy quietecito, y luego ya tiro a correr hacer muy lento. Unos kilómetros previos a la carrera es un poco, claro. Es sumar kilómetros, sí, yo lo que quiero es restarlos. Claro, claro. Eso es, José. Bueno, hay varias normas que tienen que tener en cuenta. En principio no son un problema para los triatletas, porque por lo general están bastante bien preparados. Uno que les acabo de mencionar, estaba prohibido el calentamiento en agua antes de la prueba. Y luego hay un corte que ya saben que las carreras, bueno, siguen llegando chicas sin parar a esta zona de transición. Hay un corte que deben superar si quieren seguir y poder hacer la prueba a carrera, la prueba a pie. Y es que la suma de los tiempos de la natación, de los 750 metros de natación y de los 21 kilómetros y medio de bici, la suma de esos tiempos tiene que ser obligatoriamente de menos de una hora y 20 minutos. Es un tiempo muy largo. Razonable para que se pueda cumplir. Para que en principio nadie pase esta prueba, tenga este problema. Pero sí que es verdad que por temas también de organización, de no chocarse unos con otros, de no mezclarse chicos con chicas y no mezclar tampoco de diferentes tandas, pues lo que hacen es poner ese corte de una hora y 20 minutos sumando la natación y la zona de carrera a bici. Como digo, hora y 20 minutos probablemente será lo que ocupen las primeras clasificadas en hacer la prueba completa. Y por lo tanto, no va a ser un problema, pero tienen que ponerlo como normativa. Como digo también, esa normativa de no poder calentar previamente la natación. Empiezan a caer gotitas de nuevo, debo deciros. Bueno. Esperemos que no se vuelva a coger, porque parece que el tiempo lo que hace es esperarse a los inicios de carrera. Sí, parece para que se está confabulando todo. A José Vicens, que se tiene que bajar se a preguntarle. Está todo... Madre mía. Bueno, esperemos que no. Vamos a cruzar los dedos y ahí están llegando las chicas. ¿Sabes lo bueno? Que seguro que todos ellos, me apostaría un dedo de la mano, uno de los que no utilice por si acaso, pero un dedo de la mano, a que todos ellos han tomado un cafelito bien caliente, de Cafés Climent media horita antes. ¿Por qué? Porque lo utilizas como termogénico, porque haces que tu cuerpo se caliente, porque la grasa ayuda, el termogénico, el café, a que se pierda un poquito más rápido, se convierta en energía, te dé ese plus de ese chute de energía potente antes de correr, y porque lo tienes más fácil que nunca, porque en cafesclimen.com puedes comprar cápsulas, equivalentes para las máquinas de Dolce Gusto, equivalentes para las máquinas de Nespresso, también café de grano, café molido. Tienes todas las modalidades y lo puedes comprar todo en Cafés Climent, porque qué mejor hay que despertarte por la mañana, es que lo digo emocionado. Con el olor de Cafés Climent. Es ese aroma, sí, sabor intenso, es esa potencia del sabor de Cafés Climent. Pues yo me despierto con legañas en los ojos, me voy a la máquina, aprieto el botón, además porque me lo hacen solo, con las legañas, ni me lavo la cara, porque lo primero que quiero es tomarme un café. Y primero lo huelo. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo lo huelo? A ver, Luego, poquito a poco, lo voy degustando. Además, está tan bueno que no te hace falta ponerte edulcorantes. Cafescliment.com. Ahí lo pueden comprar todo. Seguimos. Madre mía. Fresquito ya aquí en este puerto de Gandía. Ya vemos ahí que las chicas... Ahí vemos la parte de ciclismo. Todavía quedan muchas, ¿eh? 4 vueltas tienen que dar, 21 kilómetros y medio. ¿Te has no subido alguna vez en una bici tú, José? No, la verdad es que no. Ni con ruedines. Yo de los patines no paso. Y de aquella manera. De aquella manera. Oye, pues también hay pruebas, ¿eh? De patines. Maratón, roller y demás, que a lo mejor podemos... Oye, pues mira, ahí no estaría mal. Voy a solicitar a nuestros compañeros a ver si también lo hacemos en directo. No estaría mal. Y me pongo los patines. Bueno, estamos viendo en imágenes algunas de las corredoras que todavía están desarrollando el sector de bicicleta en el tramo de la playa. Vemos que les cuesta, deben de estar sufriendo
por el viento. Es una lástima el tiempo que ha salido hoy, porque esta prueba con una temperatura agradable, con un solecito bueno, todo sería más fácil, evidentemente, y daría gusto, ¿no?, a poder hacerla. Sería tampoco sin mucho calor, ¿no?, porque el calor tampoco es demasiado precisamente bueno. Precisamente por eso se hace por esas fechas, al igual que el acuatlón se hace en octubre también, por temas similares, porque en pleno verano el calor sofocante lo que te hace es, evidentemente, menguar tu rendimiento. Sí. Y en pleno invierno, tres cuartos de lo mismo. El frío. Yo me imagino cómo tienen que tener los pies las triatletas. Si yo los tengo congelados. De hecho, tengo que decir que cuando estaban aquí abajo, ellas estaban preparándose y era una piscina ahí abajo. No habían tocado todavía el agua, pero prácticamente la estaban tocando con los pies. Fríos, estaban heladas, las condiciones eran bastante malas, la verdad. Tenían ganas ya de tirarse al agua para poder empezar a calentar, porque estaban frías. Bueno, y ahora estarán, imagínate cómo estarán ahora. Están ya en la recta final. Muchas de ellas encima de la bicicleta y algunas también ya corriendo en la recta final de esos 5 kilómetros que les quedan para la meta. 10:13 de la mañana cuando estamos aquí en el puerto de Gandía. La verdad que es un, como se suele decir, es un topicazo lo que voy a soltar ahora, pero describe perfectamente la situación, ese marco incomparable, ¿no? Es ese tópico típico que se utiliza tanto en televisión y demás, pero es que es tan realista, es un lugar tan bueno y tan bonito para practicar deporte que les podemos contar. Ahí vemos a las atletas en esa zona de la playa, con estos ahí saludando, animando. Siempre lo he dicho, la televisión muchas veces también es un punto de animación más, porque hace, bueno, que te vengas un poquito arriba. Las triatletas que están en esa zona de carrera, a mediado, por mitad más o menos de la playa, podemos ver a triatletas ahí saludando a nuestros compañeros cámaras, que disfrutan también de este momento, de infinidad de clubes, de, como decimos, de toda España. Han venido de Getafe, han venido de Madrid, han venido de diferentes puntos de Castilla-La Mancha. También hay gallegos. Y empieza la lluvia, Mar. Eso iba a decirte, empieza otra vez a llover. Empieza la lluvia justo cuando los chicos están a punto de llegar a este punto de meta para empezar a nadar, y justo ahora se pone a llover y bastante intenso. Todo hay que decirlo. Sí. Además, no pinta muy bien desde aquí, desde este set que tenemos en Es una lluvia finita, pero ahora especialmente molesta, además. Sí. Y parece que, como tú dices, se ha puesto de acuerdo en hacer acto de presencia la lluvia justo en el arranque, en el comienzo de... Vaya por Dios. Todos las carreras, ¿no? Tanto el de chicas así como el de chicos. Lo que más preocupa, tal vez, es la bicicleta ahora mismo, el que vayan con cuidado, porque cualquier momento que pasen por algún bache o cualquier cosa puede haber... A mí me preocupa que nos dé la corriente el cable que tengo en la mano. Bueno. Eso me tiene a mí... Es un mal menor. Me tiene a mí en ascuas. Es un mal menor. Pero sí, cierto es que la lluvia no beneficia ahora mismo a nadie. No, a nadie. Bueno, y el esfuerzo titánico de las corredoras, ¿las tienen? Pasando por la zona de boxes, aquí en la zona de Varadero, de la playa, del puerto, y encarando ya, justo cuando pasan por el retén de la policía local, encarando la recta, la contrarrecta, podríamos decir. Ya sabemos que van a finalizar en... ¿Cuánto quedará para que llegue ya la ganadora? ¿No quedará muy demasiado? Muy cerquita, efectivamente, de que empiecen a llegar las primeras triatletas que se proclamarán. En principio, no vamos a decir campeonas porque falta medir los tiempos, pero sí las primeras en cruzar meta en este triatlón. Sí que estamos viendo al fondo, desde aquí se puede ver, desde donde estamos montado el set de Telesafor, que ya son varias las que han dado la primera vuelta, que ya han completado esos 2,5 kilómetros iniciales y están ya prácticamente finalizando la prueba. Así que en breve podremos conocer, podremos hablar con las primeras triatletas en cruzar meta. Seguramente exhaustas, eso sí, chopadas de arriba abajo, y no por el sector de natación, sino por la que está cayendo aquí en el puerto de Gandía. Eso sí, chicos, siguen llegando triatletas de bicicleta haciendo las transiciones a la carrera. Bueno, imaginamos que en breve ya se pondrán los chicos ya aquí en esta zona del puerto para prepararse para empezar con esa primera prueba de nado.
esos 750 metros, que son los que tienen que recorrer en este puerto de Gandía, los primeros 750 metros, después los 21 kilómetros y medio de bicicleta y los 5 kilómetros corriendo la recta final. Y bueno, ya vemos desde aquí, desde este sede de Telesafor, cómo están ya todos los chicos en sus posiciones, preparándose para venir hasta aquí. Ya están todos con sus neoprenos, con sus dorsales, estirando, entrenando y preparándose para que comience esta prueba reina del triatlón. Contando precisamente más o menos cómo van las chicas en esa clasificación, nos contaba que Claudia Marco con el número 2 es la que va en primer lugar, parece, pero recuerden que la parte de carrera también es muy importante porque hay auténticas especialistas. Claudia Marco, decíamos, Silvia Valero y Neus Yuk son las que en principio han pasado primero por la zona de transición de bicicleta a carrera, pero nos decían también, y bueno, lo conocemos más que de sobra, que Karen Faust, que ha sido además campeona del circuito de cursos popular Safor Vallidigna, nos dicen, tiene una carrera que es brutal, tiene el sector de carrera es evidentemente su especialidad y es muy probable que pueda superarlas en estos últimos 5 kilómetros de carrera a pie. Así que vamos a estar atentos, como digo, a Claudia Marco, a Silvia Valero, a Neus Yuk, a la propia Karen Faust, a Laia Brits, que también es de las que estará ahí arriba. Y muy atentos a quienes sean las primeras triatletas en cruzar la meta, que, vuelvo a repetir, no tienen por qué ser, recuerden, las que ganen, porque la segunda tanda ha empezado con un minuto de retraso y hay que medir los tiempos de estas segundas respecto a las primeras. Pero bueno, eso será el momento más posterior cuando nos digan exactamente los tiempos de todas ellas. Eso sí, atentos a esos nombres que les decíamos, Claudia Marco, Silvia Valero, Neus Yuk, Laia Brits y la grandísima runner Karen Faust del club Triatlo Benidorm. Fíjate que Karen hace unas temporadas nos dijo que quería darse un descanso, sí, o tomarse un año sabático, pero creo que con esto de la pandemia se ha venido un poco arriba, ha empezado a entrenar y... Sí que es verdad que el año que ganó el circuito de cursos popular Safor Vallidigna, que además lo hizo tranquila, yo recuerdo que en la prueba de Benidorm, que es la última, sí, del circuito, justo, es donde se proclamó campeona. Y creo que quedando sexta ya ganaba, o algo así fue, y bueno, además ganó. O sea que, y nos contaba precisamente eso, que ya tenía el circuito, que era uno de sus grandes objetivos, que le hacía mucha ilusión ganar el circuito y que se iba a tranquilizar. En el último que pudimos hablar con ella, en la última prueba de Benidorm, no del año pasado, sino de hace dos, la pudimos entrevistar también para que nos contase cuáles eran sus objetivos, y ella ya estaba metida en el club triatlón Benidorm, iba poco a poco mejorando su prueba en triatlón, hasta el punto, bueno, de ser una de las grandes favoritas aquí en la 12 edición, duodécima edición del circuito de cursos popular Safor Vallidigna. Estará ya muy cerca la primera posición. Nuestros compañeros ya se van preparando para intentar no perderse la que será la gran campeona o la primera en cruzar meta de esta 12 edición del circuito. Vamos a intentar hablar con ella, del triatlón, con la ganadora cuando llegue. Vamos a ver si tiene voz y si José tiene... Vicenç, yo no es por molestarte, pero si te quieres ir yendo hacia aquella zona, porque no tardará mucho. No tardará demasiado en llegar, así que me voy para abajo. Esperemos, ahora hablamos contigo, José Vicenç, ves preparándote qué vas a preguntarle a la primera que pase por meta, aunque bueno, yo creo que estará un poco exhausta. Estaremos atentos a esos tiempos que van a marcar la primera triatleta que cruzará la meta. Estamos en contacto, José, así que tú entra cuando quieras, no te cortes ni un pelo. Bueno, estamos aquí atentos, siguen llegando, por cierto, vemos ahí la zona de triatlón, vemos a Laura del Club Triatlón Benidorm, bien uniformada, un triatlón Benidorm, Santi, que año tras año suma adeptos, es un triatlón, un club muy, muy, digamos, que muy tiene, activo, sí, sí, muy activo, que tiene mucha fama, que tiene muchos seguidores y que año tras año sigue sumando adeptos este Club Triatlón Benidorm, porque además, bueno, es que no paran de hacer también, bueno, cenas de confraternización, de juntarse, que hacer, bueno, también ese convoy, ¿no?, que tanto gusta también en estas pruebas.
Pues sí, la verdad que es un club muy, como hemos dicho, muy activo, con muchos deportistas que se van añadiendo al grupo, y es de reseñar, ¿no?, el trabajo que se está haciendo en el club de Triatlón Benirredrá para fomentar este deporte. Así es. Hemos visto ahora pasar también un grueso de triatletas, probablemente ya de las últimas en hacer esta transición de bicicleta. Aún siguen quedando ciclistas, todo hay que decirlo, pero ya poco a poco van llegando las últimas a las transiciones. Escuchamos. Es una de las cosas buenas que tiene también esto, que como combinan la zona de transición chicos y chicas, los chicos se están preparando ahora para esa salida. Entonces, así como van pasando la zona de transición las chicas, bueno, pues sienten el aliento también de todos ellos, animando, como no podía ser de otra forma, a todas las chicas que pasan por la zona de transición. Y a la espera, seguimos de ver a la primera triatleta que cruce meta y que de la que estoy seguro que José Vicens nos dará debida cuenta de quién es y de cómo está y físicamente cómo se encuentra y cómo ha vivido efectivamente este día, con un clima que no lo quisiera yo para mí, para estar corriendo, pero que admiramos y muchísimo a todos los que están aquí ahora mismo dándole duro al triatlón. 750 metros a nado, 21 kilómetros y medio a bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Es la modalidad de sprint que estamos viviendo hoy. Cierto es, esta es la modalidad más corta que hay oficial, digamos, del mundo de triatlón, pero es cierto que el triatlón también tiene algunas nuevas que se han creado en los últimos años de triatlones, digamos, super sprint, que se suelen hacer también con relevos y que, bueno, pues se hacen también para que todo el mundo tenga acceso al triatlón. Y bueno, el otro día, en una de las reuniones que tuvimos con el presidente del Club Triatlón Gandía, con Alex Muñoz, le preguntaba, bueno, ahora les contaré, porque parece que está a puntito de llegar. Ahora sí escuchamos el aplauso unánime de todo el equipo masculino, de todos los chicos, cuando está ahí en este mismo instante, cruzando meta con el número 2, Claudia Marco Tello, del El Olivar. Ahí la tienen, Claudia Marco Tello, con el número 2, con el dorsal número 2, que acaba de cruzar la meta, la primera triatleta. Vamos a ver si campeona o no, pero primero vamos a intentar hablar con ella. José Vicens. Vamos a ver si podemos hablar con Claudia Marco. Bueno, si nos puede dar esas primeras palabras, aunque ahí tenemos Silvia. A la segunda. Es Karen Faust. Karen Faust, segunda, Karen Faust, que decíamos que era un portento corriendo. Vamos a intentarlo. Y que los ha adelantado a todas. Ha remontado. Mírala. Claudia, ¿qué tal? Enhorabuena. Karen Faust, enhorabuena. Segunda clasificada. No puede hablar, están muertas. Claudia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha ido esta prueba? Bien, mi primer triatlón de estas distancias, contenta. ¿Y cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentido? Y sobre todo, ¿has tenido alguna dificultad? Casi me caigo en la bici, se me ha caído el chip, he tenido que parar. Pero muy buenas sensaciones, la verdad. Bueno, y ahora a por todas las pruebas que lleguen, ¿no? Sí. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. La primera, Karen, unas palabritas. Yo sé que no puedes porque estás muy cansada, pero ya estás recuperada. Vine en directo a Telesafor. Karen, enhorabuena. Eres una de las anfitriones así de la comarca. Y estén muy orgullosos porque has ayudado mucho y portes mucho de tiempo preparante, ¿no? Sí, ahora el triatló este de Gandía hace molt de temps que no el feia. Tenia molta il·lusió i la veritat que molt bé. Ahora, la setmana passada vaig fer uno en Pamplona de mitja distància i la veritat que m'ha recuperat molt bé i he patit un poc nedant, però després de fer molt bona carrera. Estàvem parlant abans que volies parar un poquet abans de la pandèmia, volies parar, recuperar-te i jo crec que no t'ha pogut un poquet les ganes, no? No, sí, a veure, el triatló m'està fent. En octubre van fer la lliga de clubs i la veritat que s'ha parat, però, bueno, competició no han fet, el que no han fet són carreres. Però, bueno, a mi el que m'agrada és el triatló i hem disfrutat molt patint, però ha estat molt, molt bé. I en este temps tan espectacular que jo mai havia corregut plovent i la veritat que al final s'ha pogut i bé, molt bé. La teva especialitat és la carrera i, per supost, ahir t'has lluit, no? Sí, bueno, jo crec que en bici estic ara millor. I la veritat que fem molt bona bici, i ho he notat,
Y bueno, en la carrera ahorita que estaba cansada, pero me atrevo a ver también. Marc, ¿quieres preguntarle algo a Karen? Bueno, yo creo que en primer lugar darle la enhorabuena por esa segunda o tercera posición. Muchas gracias, Marc. Y molts ànims y a seguir verte. José, mira a ver, porque por ahí tienes también a la tercera clasificada, Neus Lluch, también está Silvia Valero, Silvia que ha llegado Valero justo después. A ver si la puedes enganchar por ahí. Silvia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Vente conmigo y te doy una buena directo aquí en Telesafor. ¿Cómo estás, Silvia? Ahora cansadita, pero muy bien, muy contenta. Bueno, destácame algo que puedas destacarme de esta prueba, de este trail de triatlón, mejor dicho, de Gandía del Puerto. Lo destacable hoy en Gandía es la lluvia que nos ha caído, pero es lo que pasa. ¿Pero ha sido positivo o negativo para ti? Para mí creo que positivo, porque este triatlón es todo llano, es triatlón de nadadores, entonces cuanto más difícil esté la cosa, los que no nadamos tanto lo tenemos mejor. ¿Cómo te has definido mejor, en el agua, en la bici o corriendo? Creo que en la bici. Y 1,5 kilómetros a tope, ¿no? No. 21. Ni lo he mirado, muy bien. Eres una campeona, Silvia. Muchas gracias. Enhorabuena. José Vicens, acércate un poquito cuando entrevistes a nuestras a triatletas. Por aquello de la cobertura, sí te escucharemos un poquito mejor, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, ya tenemos a las primeras atletas que han cruzado la meta. Claudia, Marco, al final es un poco las que iban de favoritas. Claudia, Marco, Neus, Lluch, Karen Faust, que ha llegado en segunda posición. Neus Lluch, que ha llegado en tercera posición. Silvia Valero, que ha sido cuarta. Bueno, nos alegramos. Infinidad. Siguen llegando, por ejemplo, ahora también una nueva triatleta del Club Triatlo Benir Redrà, también uno de los grandes clubes que tenemos aquí en la comarca de la Safor. Laura Esteban, una de las grandes favoritas también, ha sido la que acaba de cruzar ahora mismo del Club Triatlo Benir Redrà. Bueno, qué alegría, la verdad, que ver las caras de felicidad máxima de todas las triatletas. Una de las cosas que les comentábamos, esa obligatoriedad de ponerse la mascarilla que entrega también la organización. Esta es Isabel Marco, en la categoría sub-23. Mientras seguimos viendo a las corredoras completando el tramo del circuito que está en la primera línea de la playa de Gandía. Bueno, parece que tenemos... ahora enseguida podremos coger más declaraciones por parte de José Vicens, cuéntanos. ¿Me oyes ahora? Ahora, sí, perfecto. Ahora sí. Cuéntanos. Neus Lluch, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Tercera posición, ¿cómo te has visto? ¿Cómo te sientes ahora mismo después de este triatlón? Pues la verdad estoy muy contenta porque lo que peor se me da es la carrera a pie y he podido aguantar el ritmo, nadando bastante bien, y la bici es lo que se podía hacer, porque las curvas llevan mucha agua y había que ir con mucho cuidado, pero bueno, contenta por el resultado, sí. ¿Qué te parece este circuito de Gandía? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo está organizado? ¿Y cómo os habéis visto todas? La verdad es que muy bien. La distancia entre las bicis en el box es como toca, porque normalmente no suele ser. Y el circuito de correr muy bien. Y bueno, la bici también hubiese sido muy bien. Lo que pasa es que nos ha salido el día que nos ha salido. Entonces, contenta y repetiré seguro. Bueno, pues te esperamos en otra ocasión aquí en Gandía. Y, por supuesto, en la última competición, en Aqualón, estarás por aquí ya a finales de octubre, que me parece que es cuando se celebra la federación celebra de triatlón. A ver, lo pensaré porque hago el medio de Gandía, la media distancia de Gandía en octubre, y bueno, si después tengo fuerzas, vengo a la travesía. Vamos a ver si lo consigues. Vale, gracias. Enhorabuena, Neus. Ahí teníamos marca Neus Lluch. Neus Lluch, efectivamente, Neus Lluch, que es triatleta del Club Esportiu Antella y que, bueno, alababa, y eso es muy a tener en cuenta, alababa la organización por aquello de que, estaba diciendo Neus, que habitualmente la distancia entre bicis no se suele cumplir, no ahora con distancia COVID, sino en general, suelen estar mucho más pegadas por aquello de reducir espacios. Y una de las cosas bonitas y buenas que hace esta organización, el Club Triatlo a Gandía, es hacer las cosas bien hechas. Neus lo ha puesto en valor, evidentemente, y nosotros nos alegramos. Me llama la atención, entre otras cosas, que la campeona Claudia Marco le contaba a José Vicens que se le ha caído el chip, que ha tenido que parar y parar, recogerlo, ponérselo y seguir corriendo. Y aún así, ha sido la primera en cruzar la meta.
llama también la atención un poco lo que les contábamos, ¿no? Esa potencia brutal de Karen Faust, que ha conseguido adelantarlas a todas, salvo a Claudia, cuando había entrado, si no recuerdo mal, quinta, sexta, en la zona de transiciones de la bici a la carrera a pie. Muchas anécdotas, mucha historia que contar, muchas cosas que ver, y la verdad que el triatlón es un deporte bonito donde los haya, y por eso estamos aquí intentando contárselo a todos ustedes cuando siguen llegando triatletas a la zona de meta. José Vicens, no sé si tienes más protagonistas, si te vienes ya a la zona también, porque muchos chicos ya están preparándose, los primeros clasificados, los primeros dorsales también en esta zona de salida masculina. José. Hola, sí, ahora sí, estamos aquí en la zona de precalentamiento, zona de salida, donde están ya todos los chicos preparados para meterse ya en el agua, en esos 19 grados que tiene de temperatura. Chavales, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Molt bé, Vicent, molt bé. Sí? Tot bé, no? Ja preparats, molt bé. Pues molta sort, eh? Molta sort. Hablamos porque, como bien has dicho, Marc, van saliendo de 20 en 20 los grupos, pero vamos a ver si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿La previa bien? Muy bien, con ganas de empezar. ¿Estás seguro? Muy seguro. Venga, pues ahí está. Un segundo, José, perdona que te corte, discúlpame que te corte, pero es que los primeros 20 dorsales... de la prueba a nado, están ya preparados en el Pantanal del Puerto, están ya todo organizado para que empiece también la prueba masculina. Los primeros 20 dorsales, en principio los más rápidos, ya están más que preparados, lo pueden ver en sus pantallas, y arranca ahora sí la duodécima edición del Triatlón Ciutat de Gandia en su categoría masculina. Ya están los 20 primeros en el agua para realizar esos 750 metros de natación. Arrancamos otra vez. Recuerden, serán unas 19 tandas de 20 triatletas cada una, 368 triatletas inscritos en esta prueba. Y mientras los primeros están ya en esa prueba a nado, además siguen llegando chicas sin parar también de la categoría femenina, bueno, pues se colocan los siguientes 20 en la zona del Pantanal del Puerto de Gandía. Recuerden, 750 metros compuestos en una ida y una vuelta que terminará en la zona de arena de Playa Varadero. Una carrera que está compuesta por tandas de 20 triatletas, 20, desde los más rápidos, desde el primero de los más rápidos, que tendrá el dorsal número 1, en este caso el 1 no está por aquello del accidente que tuvo Jesús Gomar, pero en este caso desde el número 2, y así sucesivamente. El tercero es más rápido, el cuarto es el cuarto más rápido, y así hasta el 368, siempre contando los tiempos, recuerden, de la prueba a nado, que es en la que se basa para poner el orden de los triatletas y sus dorsales. Ya han salido las dos primeras tandas, y José Vicens, yo creo, ¿es alguna persona con la que puedes hablar? A ver, cuéntanos. Sí, porque ellos se están preparando, lleno, ¿eh? Esto va muy rápido, va bastante rápido, y ellos están ya preparadísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Bien, de Ontinyent, aquí cerca. De Ontinyent, aquí cerquita. Aunque allí no tenéis mar, pero tú ya seguro que te habrás acoplado, ¿no? Sí, llevamos bastantes triatlones, así que no es problema para esto. Bueno, ¿qué llevas mejor? ¿La natación, la bici, la carrera? La bici y el correr. Muy bien, esto va rápido, claro. Estamos comprobando que va a tope, y es que es normal. Hay que dejar fluir para que llegue lo más antes posible. Bueno, seguimos atentos a la prueba de triatlón. Siguen saliendo chicos, siguen saliendo tandas masculinas de triatletas. Recuerden, de 20 en 20 constantemente. Ahora tenemos aquí un jaleo espectacular, pero es que nos encanta porque se está viviendo el triatlón. Además, ha parado de llover, parece prácticamente. Vamos a ver lo que dura. Se ha quedado genial la mañana. La verdad que ahora, sí, ¿eh? Sí. Decíamos aquello de el agua nos está aguantando solo para las salidas. Bueno, ahora en la de chicos no está lloviendo por ahora, así que aguantaremos. José, no sé si puedes preguntarle a alguien más. Bueno, así, vamos a intentarlo. Sé que pasa muy rápido. Bueno, intentar al ruedo después de todo este tiempo de parón. Bueno, pues que vaya bien y mucha suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, vemos ahí que están muy nerviosos, están preparándose ya para salir, y bueno, lo que tienen ganas es de meterse en el agua y empezar a tope. Qué alegría, la verdad es que el ambiente que se está viviendo ahora mismo aquí, a pesar del clima... Es que había ganas después de tanto tiempo parados. El 2020, no se pudo disputar, en 2019 sí, en 2020 no. Y claro, la gente tiene muchas ganas del Triatlón Ciutat de Gandia,
como no podía ser de otra forma, y pues esa cerca de medio millar de triatletas que va a estar hoy aquí en Gandía, o que está ya, va a estar, no está, está en Gandía, y bueno, nos alegramos muchísimo, cuando no hay que olvidar que siguen constantemente entrando chicas, cruzando meta las chicas del triatlón, y bueno, pues trayéndonos también esta alegría, esta fiesta del deporte, a pesar del mal tiempo, la fiesta del deporte aquí en Gandía. No vamos a parar de contárselo, Santi, porque estamos atentísimos. Ahí tienen esa doble pantalla. Por un lado, la carrera a pie de las chicas. Por otro lado, el pantanal con la salida de los chicos. En la cuarta, estamos todo. En la cuarta tanda ya, de la salida. La verdad que la organización lo está llevando al pie de la letra. Me sorprende mucho, no, porque no hay prácticamente ningún momento de parón a la hora de las salidas. Me sorprende mucho porque no hay ningún tipo de parón, exacto, como bien dices tú, va todo muy fluido y la gente de la organización lo está llevando todo a rajatabla de una manera efectiva, con lo cual va todo mejor imposible, ¿eh? Vemos aquí a los jueces también de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, muy atentos, como no puede ser de otra forma, a todo lo que ocurra en esta prueba, que recuerden es puntuable para la Copa Diputación, dentro de esas 5 pruebas que se van a disputar, 2 de ellas aquí en Gandía. Los triatletas que tienen la obligación de estar con la mascarilla, uh-huh, por protocolo COVID hasta el momento justo antes de lanzarse al agua. Claro, en el pantanal ya les verán sin mascarilla, que es en la zona donde se van a lanzar. Ahí los ven también en sus pantallas en el agua. En el pantanal ya están sin mascarilla porque justo antes de la entrada al pantanal hay un contenedor donde se la quitan. De ahí, bueno, además, todos ellos tienen las mascarillas desechables, las mascarillas de estas quirúrgicas, y bueno, precisamente por ello, bueno, pues las pueden tirar. José Vicente, si te parece, puedes seguir, a ver si te puedes enganchar a algún triatleta más y preguntarle. Vamos a ver qué tal, porque, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esto de las mascarillas y previas? Porque no estáis acostumbrados a esto. Bueno, no estamos acostumbrados, pero bueno, peor es el día que está haciendo hoy. Pero parece que ahora ha dejado de llover y la cosa como que está mejor, ¿no? Sí, está mucho mejor. Cuidadito con la bici y bueno, hacerlo lo mejor posible. ¿De dónde eres? De aquí, de Alicante. Muy bien, pues suerte. Muchas gracias. Venga, pues ahí están, a punto de meterse en el agua en esa primera prueba. No paran, José, no paran de llegar. No paran esto de llegar y además tienen una energía increíble. Están on fire. Sí. On fire. Menuda diferencia antes, pobrecillas, las chicas que estaban con, claro, la lluvia. Es que estaba cayendo la de Dios antes, claro. Madre mía, no hay color ahora. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes tú? Yo de Alsira. De Alsira, aquí al ladito, de la ribera. Con lo cual, bien, ¿no? ¿Preparado? Bien, preparado, sí. A ver si no cae nadie, que es lo más importante, y adelante. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La bici? ¿El nado? La carrera. La carrera. Bueno, pues dale un buen sprint, ¿eh? Gracias. ¿Qué pampliner eres, José Vicente? Claro. Va en mí. Pues dale un buen sprint. Va, muy en bien. Serie. Siguen mira, llegando triatletas. Este chico es primo mío. ¿Qué tal? Porque te conteste, ¿eh? Se va. Se va. Y se marchó. Bueno, pues como podemos comprobar, hay un ambientazo aquí impresionante. Uf. Es increíble. Te voy a decir una cosa. Aquí hay un ambientazo, pero las chicas se lo han pasado mejor, ¿eh? Pues las chicas estaban saltando, estaban aplaudiendo, estaban gritando. Aquí lo veo yo un poquito concentrado. Sí, están, ¿eh?, un poco así como Lo estoy diciendo fuerte, a ver si se animan un poquito a chillar o algo. Un poquito de ánimo aquí entre los triatletas. Claro que sí. Ya vemos a las triatletas, a las chicas que también han hecho esa entrega de trofeos. Recuerden que por temas COVID solo van a entregar trofeos a los 3 primeros y las 3 primeras. Anteriormente, en otras ediciones, se entregan trofeos a los 3 primeros de todas las categorías de edad, pero en esta ocasión, por temas COVID, es una norma de la federación, bueno, pues solo se pueden entregar a los 3 primeros masculinos y femeninos de la general, y a los demás se les entrega un trofeo virtual, digamos, que se les remite por correo electrónico. No tiene la misma gracia, evidentemente, pero la COVID es lo que tiene, que no tiene ninguna gracia. Eso es así. José Vicens, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Sobre todo mucha gente de la zona del Grao. ¿Del Grao de dónde? Del Grao de Gandía. Bueno, pues que hay muchos Graos. Cuidado con este, que se llama Paco, y cuidadito con él. Bueno, vamos a ver cómo te luces. Te tienes que lucir, ¿eh? No, nada. Suerte, vamos a ver. Paco. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? De Benissa. De Benissa. Bueno, ¿cómo lo llevas? Bueno, vamos a verlo. ¿Llevas mucho tiempo preparando
preparándote o qué? Es el primero que hago y vamos a ver qué sale. Mucha suerte. Gracias. De Benís, Alicante. De todas partes de la Comunidad Valenciana. De Ontinyent antes, de Alcira, de Torrevieja. Vamos a ver cómo estáis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Pues bien. Mucho frío, te veo con frío, ¿no? Fui un poco de frío, nervioso, pero es más nervioso que frío. Pues venga, dale caña, dale caña. Desde Ondara también, ¿eh? Desde todas partes de la Comunidad Valenciana. Infinidad de sitios, norte, sur, centro, este, todas las provincias. Vienen de Torrevieja, vienen Estamos de Castellón, vienen de todos lados. Preciosas imágenes. Sí, qué bonito. De los nadadores ya en las aguas del puerto de Gandía. Qué bonito. Sabéis que os vais a meter a 19 grados ahí abajo, ¿no? Hombre, si me lo pintas así ahora, si me lo dices así a punto de entrar, doy media vuelta y me voy, ¿eh? Qué ánimo, tío. Pues con cuidado, no me desanimes a los chicos. Claro, es que, así es que un tú poco... también tienes narices, ¿eh? José Vicens. Yo lo hago para que se motiven un poquito más, ¿eh? Porque eso viene bien. Luego, ay, cuando se metan, no será para tanto. Qué alegría, qué bonito día de deporte a pesar del mal tiempo. La verdad que estamos hiper contentos. Mira, ahí tenemos uno del Atleti que no puede estar más contento él, estoy seguro. Ha ganado la Liga. No le has preguntado al del Atleti, ¿eh? Es verdad, se me ha escapado, ahora lo ¿Cómo pillo. ¿Cómo se te nota tu sentimiento, Che? Sí. Ay. Nos hemos saludado, que ya es poco. Ay, ay, ay. Bueno, enhorabuena también a todos los del Atleti que han ganado la Liga este año. Y me alegro especialmente... que el Elche no ha descendido. Oye, es una gran noticia. Nos alegramos mucho. Todos los equipos valencianos se mantienen en la categoría. Ayer fue un notición. Así es. Por cierto, hablando y hacemos una mínima mención de fútbol, ayer hubo pleno de victorias en regional preferente. Ganó el Tabernes y ganó el Rafael Cofera, líder, ¿eh? Ojito, porque la cosa allá abajo se pone apretada. Seguimos en el triatlón, porque después de esta pequeñita mención, bueno, pues tenemos que hablar un poquito de todo, que ya saben que nos encanta. Siguen llegando sin parar, chicos, siguen saliendo sin parar tandas masculinas, ya saben, de 20 en 20 Marc, cada minuto. Felicitamos al colchonero. Felicita, a ver si puede felicitar al colchonero. Vamos a intentarlo. Oye, felicidades, ¿no? Gracias, muchas gracias. Buena, ¿eh? ¿De dónde eres? De Madrid. Obviamente. Madrid, ¿no? Bueno, pues a disfrutar y por el Atleti. Muchas gracias. Bueno, sí, intenta no molestar mucho esa zona, que parece que la organización está lo que toca. Bueno, empieza a llover un poquito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, la verdad que se le veía contento. Qué alegría nos das cada vez que dices empieza a llover un poquito. Qué alegría. Todo no iba a ser penas. Yo me estaba saliendo de la carpa y me vuelvo a entrar, te dejo a ti a lo tuyo, José Vicens. Muchas gracias. Bueno, ¿qué cantidad de atletas, de triatletas en este caso? Sí, ahí los ves pasar, pero ahí todavía, en la zona de boxes, todavía hay quedan cola unos esperando. Cuantos, o sea, quedan unos cuantos. ¿Y siguen llegando, chicas? ¿Cuántos turnos eran? 19 turnos. 19 tandas. 19 tandas, 368 triatletas. Está bien. Ya saben, están entrando de 20 en 20 en la zona del Pantalán. ¿Tienes frío, no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, ¿dónde? Y ya vemos Valencia. A los primeros. De Valencia. Bueno, bien, preparado. Primeros suerte al lío. Tomando ya las bicicletas. Claro, porque estamos aquí un poco intentando llegar a todo. Es complicado, pero sí que es verdad que las primeras transiciones masculinas ya se están dando. Se están dando, sí. Las primeras bicicletas ya están saliendo. Imagínate. Eso es. Y aquí la cosa se complica porque anteriormente las chicas tenían solo una de las filas donde estaban las 114 chicas, pero aquí los 368 chicos tienen, bueno, una barbaridad de bicis, evidentemente cada bici por triatleta, y la búsqueda es un poquito más complicada, aunque lo tienen bastante todos bastante controlado. Pero ya están llegando los primeros triatletas a la zona de ciclismo, haciendo esas primeras transiciones después de 750 metros de natación. Y a correr esos 21 kilómetros y medio de prueba en bicicleta. Y José Vicens, que no paran de llegar, ¿eh? No paran de llegar, y también las chicas, ¿eh? Que están llegando. La meta es una constante llegada, una constante fiesta de todos los clubes que animan, se animan entre ellos. Hay un compañerismo brutal entre todos y todas. Y bueno, por cierto, estamos viendo, lo tenemos delante, no lo pueden ver en sus pantallas, pero sí que se lo comentamos, nosotros comentamos lo que vemos y lo que no, acá lo que ven y lo que no, quiero decir. Y estamos viendo justo delante de nosotros a Dani Molina, ya saben, tres veces campeón del mundo, hacer esa transición. Si de normal ya tiene dificultad una transición habitual, imagínense en el caso de Dani Molina, que se pone también la prótesis propia de la bicicleta, hasta dos prótesis diferentes, una para bicicleta, una segunda para la prueba a pie.
y sin prótesis la parte de la natación. Sigue Dani Molina, recuerden, tres veces campeón del mundo de paratriatlón, tres veces campeón de Europa y muchas más también en pruebas de menor tamaño geográfico. Está en esa transición ya. ¿Y cuántos son los ciclistas que están saliendo ya? La verdad que es una barbaridad la cantidad de ciclistas que constantemente están. Ahí lo pueden ver a través también de las cámaras. Y de si te parece, vamos a hablar con el último de la fila, porque hemos hablado antes con la chica última de la fila y lo vamos a hacer con los chicos. Hola, ¿qué tal? Eres el último, ¿no? Hola, el último de la fila, claro. Gran grupo. Oye, qué gran grupo, me dicen por aquí. ¿Cómo te llamas? Sí, Amadeo. ¿Dónde eres? Del Trialón Alcira. Bueno, pues suerte, Amadeo, que vaya muy bien. Gracias. Galeo, el último, que igual es el primero, nunca se sabe. No sé yo si, a lo mejor es que aquí sí, bueno, que ha habido momento, un pequeño de parón. De momento aquí, claro, ha habido un parón. Un por ahora parón. Es el último, eso es. De momento sí. Por ahora es el último. Bueno, la verdad que si la categoría de chicas ha ido rapidísima, pero ha sido una locura lo rápida que ha sido, la de chicos ya ni les cuento, porque siguen entrando tandas de nadadores y a la vez siguen entrando las transiciones de las bicicletas y esto es un no parar constante. Fíjate, Marc, porque aquí en el puerto estamos viendo el panorama, es muy bonito porque estamos viendo cómo salen, cómo llegan, cómo nadan en las dos partes y es una vista increíble, es increíble. La verdad es que esto es una fiesta del deporte, además muy, muy, muy bien organizada y es una de las cosas que han destacado también las primeras triatletas en cruzar la meta cuando José Vicens les preguntaba. Esa grandísima organización que, como no podía ser de otra forma, pone en un nivel altísimo, por un lado a Gandía y por otro lado, como no puede ser, al Club Triatlón Gandía. Siguen tirándose el agua, ¿eh? Ahí tienen, qué imágenes, ¿eh? La verdad que tienen que estar congelados, pero qué imágenes, qué bonito. Como estamos viendo, ese momento de natación, esos 750 metros a nado que están viviendo los triatletas venidos de toda España. Recuerden que en prácticamente todas las comunidades autónomas tenemos representación hoy aquí en Gandía, sobre todo, como no puede ser de otra forma, las provincias limítrofes. Castilla-La Mancha tiene mucha presencia, Murcia, también hay catalanes, Valencia, Castellón y Alicante es de donde más hay. Pero cierto es que prácticamente toda España tenemos triatletas que se han venido hasta Gandía, entre otras cosas, para disfrutar de la ciudad y también de esta duodécima edición del triatlón Gandía. Me está sorprendiendo la velocidad con la cual va la prueba de masculina, en este sentido, porque ya están con las bicicletas, es decir, y apenas acaban de salir. Es increíble. Vamos a intentar hablar con... Ahora sí que tienes el último por ahí, de la rápido. Fila. Ahora sí que eres el último, ¿verdad? Ahora sí, el último. ¿Cómo te llamas? Óscar. ¿De dónde? De Valencia, por Masalfasar. Masalfasar. Bueno, Óscar, mucha suerte. ¿Te vas a meter en el agua? ¿Estás seguro? Segurísimo. Pues vale, dale duro. Oye, apunta en el ETT. Le pregunta si estás seguro. No, porque a lo mejor en ese momento pues se lo piensan y dicen, mira, casi que me quedo en casa, ¿no? Me vuelvo a casa. Una vez aquí ya está todo el trabajo hecho y vamos a estar a tope, más que a tope. Bueno, vamos a hablar. Vamos a intentar hablar con las chicas. No te vayas muy lejos, ¿eh? Con una colchonera. Es verdad, otra. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Por partida doble, por la prueba sobre todo. Por la noche. Y porque anoche conseguiste ese título de liga. Qué nervios. Pero qué de todo. Qué tensión. Yo creo que hoy lo has hecho por tu equipo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ¿cómo ha ido? ¿Ha ido bien? Yo venía con la cabeza bien alta. Bueno, eres de Madrid, imagino, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal por aquí? ¿Bien? ¿Te ha gustado la prueba, la organización? Claro, bueno, la parte de por allí, por el paseo con la bici, horrible. Con el viento de cara, los adoquines, pero bueno. Dile además que tiene... Muy bonito. Bueno, si hubiera sido otro día con sol, mejor, pero... Tiene un apellido madridista como pocos, ¿eh? Me dicen por aquí que tienes un apellido madridista como pocos, ¿eh? Sí, ya, por Alfredo, ¿no? Pues nada, enhorabuena y ahora a descansar, imagino, ¿no? ¿Te vuelves a Madrid o te quedas aquí? Esta tarde ya, mañana a currar. Bueno, te esperamos en otra ocasión en Gandía cuando salga el sol. Sí. Gracias, enhorabuena. Pues ahí tenemos una colchonera de pro, ¿eh? A tope. Así es, a pesar de ser el año, lleva el Atleti pues hasta Gandía para celebrar también esa consecución de la Liga aquí en el Club Triatlón Gandía y en el circuit. Bueno, que estamos y mientras viviendo. Bien, vemos a los nadadores todavía. Este es el último grupo que se va a lanzar al agua. Todavía estaban llegando chicas, como decíamos, y verlas
les da igual la posición en la que lleguen, la alegría con la que llegan, las compañeras esperándoles en la línea de meta, son momentos también muy bonitos, muy emotivos y que dan sentido a esta prueba y, a, y al esfuerzo que han realizado los organizadores por sacarla adelante. A mí me ha llamado la atención, debo decir, ese comentario que le hacía José Vicenç Neusjuk, que es una de las grandes triatletas del momento y de futuro, muy joven, todavía creo que en categoría sub-23, y una de las grandes promesas que diga que la organización aquí en Gandía, después de todos los triatlones que habrá vivido, ha sido de las mejores, que rara vez se ve la distancia de verdad que se merece en la zona de transición de bicicletas y que aquí lo estamos cumpliendo a rajatabla, que además la organización las ha tratado muy bien. Bueno, pues eso para el Club Triatlón Gandía, bueno, es un homenaje el que le ha hecho Neusjuk en directo a través de las cámaras de Telesafor. Bueno, ya están todos los triatletas chicos en el agua, bueno, todos, han pasado ya los últimos por el agua. Ya saben que esta parte es muy, muy, muy rápida. Me gusta que estoy viendo público, a pesar del tiempo, a pesar del día de cómo está, estoy viendo público y por lo tanto, eso es una grandísima noticia. No todo el que probablemente se esperaban aquí en esta prueba, pero los aledaños de la zona de transición, bueno, la verdad que tienen gente, Se ha estabilizado el tiempo sobre también. Sobre todo de familiares, de amigos que vienen a apoyar a sus allegados, que yo creo que a todo el mundo le viene muy bien, ¿no? Esas voces de ánimo de los aficionados desde las aceras. Y lo cierto es que sí, que le da un ambiente distinto a la prueba, aunque con el tiempo que hace, pues es lógico que la gente se haya retraído un poco más. Y bueno, ahí tenemos... Ahí parece que pasa el primero, ¿no? Debe ser. Si pasa el coche de policía detrás, deducimos que será el... primer ciclista. Pasará el primer clasificado ciclista masculino, eso es. Que de nuevo, mira, sí, allí... ahí está. Exacto, en sus pantallas no lo pueden ver, pero nosotros seremos los ojos de todo lo que no se vea aquí. La velocidad que va, es una locura, ¿eh? La verdad que bueno, hay que tenerlos, como se dice vulgarmente, hay que tenerlos bien puestos para ir con el suelo mojado, con las rachas de viento que hay, a una velocidad tan fuerte en la zona de ciclismo, que para mí tengo la sensación de ser de las más peligrosas que hay. Vale. En este triatlón. Y desde aquí, una vez más, dar la enhorabuena a nuestros compañeros porque están haciendo de un trabajo, yo les digo yo, que estamos haciendo el mejor trabajo que podemos porque las condiciones son muy complicadas, tanto climatológicas como físicas, geográficas, y la situación... Perdón, que me ría, es que estamos viendo aquí algunas cosas. Es un poco... Sí. Ustedes no lo pueden ver, pero... Pero es muy complicado lo que se están haciendo nuestros compañeros técnicos hoy aquí en Gandía. La verdad que es nuestra primera experiencia también en un triatlón y disculpen si puede haber algún error, pero tanto el clima como la situación de la carrera, bueno, pues no es propicia tampoco para hacerla en directo en una televisión como la nuestra. Y por lo tanto, de aquí una vez más, la enhorabuena a Paco García, a Toni Hidalgo, a Jordi Catalá, a José Joaquín Gorrita y a José Luis Estrugo, que sin eso, ellos, nosotros podríamos charlar todo lo que nosotros quisiésemos, pero sin ellos esto la verdad que no sería para nada posible. Ellos sin nosotros podrían estar porque lo sacarían, nosotros sin ellos, pues la verdad es que seríamos nada. Así que muchas, muchas gracias, de verdad. Siguen llegando ciclistas, siguen llegando nadadores a la zona de ciclismo, siguen dando la primera vuelta a esos 21 kilómetros y medio. Miren las imágenes de los ciclistas que llegan y ahí vemos cómo con una bandera roja y también los organizadores les dicen, tranquilo, frenar, no vayáis tan rápido, que esto, que tenéis cuatro vueltas por delante. Bueno, ya tres. Sí. La verdad que es peligroso. Además, las curvas son muy cerradas y, como ya hemos dicho anteriormente, con el asfalto mojado pues se puede dar alguna caída que están tratando de evitar por todos los medios los organizadores de la prueba. Bueno, le contaban a José Vicenç, ¿no? La primera clasificada, Claudia Marco, que se le había caído el chip. Y era la primera vez, es curiosidad, que era la primera vez que participaba en un triatlón. ¿Primer triatlón de su vida? Primer triatlón de su vida. Primer triatlón y gana. Y además, bueno, y pasa primera por meta. Sí, sí, sí. Y además una curiosidad es que cuando la hemos entrevistado antes de ganar la prueba, ya nos estaba diciendo que era su primer triatlón. Se lo decía una compañera suya y estaba como muy nerviosa, emocionada y totalmente predispuesta.
cuesta a disfrutarlo. Y lo ha hecho quedando la primera clasificada y además de una manera sonriente y feliz, como nos qué ha bueno. demostrado en la entrevista. Qué bueno, qué bueno. Así, así sí que vale la pena. Tenemos aquí a nuestros animadores particulares. Personales, sí. Ay, José Vicens, oye, ¿no te entran ganas de probar? Sí, pues la verdad es que sí. En la 13ª edición... Podríamos intentarlo, ¿no? Nos ponemos una camarita en la cabeza... Y hacemos, ¿sabes? Ahí una... Y a correr. Bueno, a correr a todo. Y ya está. ¿Sabes? ¿Por qué no, no? No estaría mal, no estaría mal. Dejamos sí. a Santi con su chubasquero. Sí, ahí estaré. Bueno, lo importante también, que estamos aquí gracias a grandes patrocinadores. Uno de los que más nos gusta es Cafés Climent. Media horita antes, un cafelito caliente, en cápsula. Para Dolce Gusto, para Nespresso, te las preparan como tú quieras. Entras en cafesclimen.com y compras el sabor que más te guste, en el formato que más te guste, porque estamos hablando de las cápsulas, pero estoy seguro que también pueden comprar café en grano o café molido para sus máquinas tradicionales, aquellas máquinas italianas. ¿Te acuerdas tú del café de las máquinas italianas? Que tenían sí. un olorcito, te dejaban toda la casa, ¿eh? Me lo acuerdo, sí. Ostras, toda la casa olía, todavía hay gente que las tiene, huele a café con aquellas máquinas italianas sí. buenísimas. Sí. Lo que pasa que ahora la comodidad. De hecho, yo cuando me hago café Climent en casa con la espresso, huele todo el rellano. Todo. Es increíble. La finca entera está oliendo a café Climent y es que tiene un sabor que flipas, pero es que el olor ya ni te cuento. Cafésclimente.com. Expertos cafeteros. Expertos cafeteros. En Telesafor. Pues, oye, ¿me permites decir que Marc es un cafetero number one? Además, lo puedo testificar one. Cada día con su café. Es que me gusta el buen café, no lo voy a negar. Y efectivamente. Y siempre va a café Climent. Así es. Cafésclimen.com. Y grandes patrocinadores, decíamos, por un lado Cafés Climent y también Vital Dent. Pases de Les Germanies número 45, que te dan la primera visita con radiodiagnóstico totalmente gratuita. Porque qué mejor hay que sonreír con una sonrisa bien bonita y además saludable. Porque saben que uno de los grandes problemas del siglo XXI es precisamente los problemas bucales y los problemas dentales. Y con Vital Dent este problema te lo quitas de encima porque ellos te asesoran y te ayudan en todo. Pases de Les Germanies número 45. Vayan, que la primera visita con radiodiagnóstico es totalmente gratuita, no lo olviden. Bueno, parece que se ha parado el goteo de chicas llegando aquí en la meta. Parece que de momento van llegando a cuentagotas ya las últimas participantes femeninas. Los ciclistas completando el circuito de 21 kilómetros. Son cuatro vueltas a un circuito de 5 kilómetros que transcurre por las calles de la playa. Por primera línea y por cuarta línea. Hasta llegar a la zona de meta que está, como ya saben, ubicada en la playa Varadero. Los últimos, por cierto, nadadores que ya están en ese regreso de los 750 metros. Los últimos nadadores que están dirigiéndose ya a la zona de arena de playa Varadero, que es el lugar donde salen del agua para ponerse las zapatillas. Siguen llegando corredoras a la meta, con las compañeras esperándoles en la línea de meta para abrazarse. En ese esfuerzo titánico que están desarrollando en la jornada de hoy por las inclemencias meteorológicas, pero que eso no ha privado absolutamente a nadie de disfrutar con esta 12ª edición del Ciutat de Gandia, de este triatlón magnífico que el Club Triatlón Gandia desarrolla y organiza en los últimos 12 años. 12 añitos, ¿eh? 12, bueno, 13 porque el año pasado no cuenta, ¿no? Digamos. El año pasado como si no hubiera. Como si no hubiese pasado. Pero es como si no hubiese existido para tantas cosas que nos alegramos de poder estar aquí contándoles. Vamos a intentar hablar. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, Sara. ¿Qué tal? Esther, hola. Ah, muy bien. Aquí habéis hecho intercambio. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame. Pues muy guay, muy divertido, muy chulo todo. Además, la climatología que habéis preparado para el evento. Sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Mira, estamos aquí en directo en Telesafor, la televisión de Gandía y Comarca. ¿Te ha gustado? ¿Has visto que hemos puesto aquí? ¿De dónde sois? De Alcoy. De Alcoy, ¿habéis visto? En Alcoy no tenéis este rollo tan chulo, ¿eh? No, en Alcoy, allí estaría seguro el sol. Allí, este rollo que...
demasiado preparada. Ah, sí. A los 15. Bueno, allí hay skate mucho, sube y baja. Aquí como todo llanito habréis estado bien la prueba, sí, ¿no? Sí, sí, claro, estamos acostumbradas a hacer montaña, entonces aquí lo teníamos pan comido. Llegado la tercera por el final, pero no pasa nada, estoy súper contenta. Pero eres una campeona, tengo que decírtelo. Solamente por haber venido aquí y haber participado y haber soportado este clima, yo creo que merece la... Muy chulo, de verdad. Bueno, y ahora lo vais a celebrar, ¿no? Hombre, claro que sí, nos vamos. Os vais por ahí de comidita. Y vamos a repetir, es verdad. El año que viene volveremos. Os esperamos y os vamos a poner otra sorpresita. El año que viene, relámpagos. ¿Qué os parece? Oh, eso ya me parece... Es broma. Vamos a poner... tierra. Muy bien. El año que viene, solecito y buen rollo, claro que Venga, sí. Venga, va. Igual que mojitos, ya mojitos, muchos. Gracias, campeonas. Gracias y enhorabuena. Desde Alcoy, en Alicante. Se pone, bueno, a llover, por cierto. Pues todo es hablarlo con algún patrocinador de mojitos y que nos pongan a quien están, ¿sabes? Sí, José. Bueno, tenemos café. Y ya está. Bueno, siguen llegando. La verdad que es una alegría constante, ¿eh? Dice que llegaba tercera por la cola y tenía una sonrisa en la cara que ni te imaginas. Qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito, claro. Es que te dé igual todo, que lo importante sea disfrutar de una prueba tan dura como es este triatlón. Y la verdad es que... nos alegramos muchísimo de poder estar contándolo en Telesafor, en rigurosísimo directo a través de las cámaras de Telesafor y por streaming en telesafor.com, aquí con este despliegue magnífico y técnico que han tenido nuestros compañeros en el día de hoy. Bueno, siguen. Arranca la lluvia, ¿eh? Sí, sí, iba a decir, escuchamos aquí en la carpita esta que nos ha montado, que menos mal que nos la ha montado, tengo que decirlo, porque si no estaríamos finos. Filipinos. Y lo que me iba a decir, los últimos nadadores están llegando ya a la zona de Playa Varadero. Ellos no estarán notando la lluvia para nada. Los que sí que la notan son los que están en este lado, en el lado de las bicicletas. Aquí sí que la cosa se complica un poquito más, ¿eh? Se hace difícil. Cojo yo ese plano del... Y escuchamos también, ¿eh?, ahí a un speaker de lujo que tiene el Club Triatlón Gandía, como es Ausias. Santi, bueno, que conocemos de sobra en el mundo del deporte porque fa de tot. Es runner, es triatleta, es jugador de billar, es lleva cantante. Muchos años. Diseñador, lo tiene todo y además también es speaker aquí en la prueba de hoy. Y muy buena gente. Y muy buena gente, la verdad. Bueno, que eso sí. Es lo más importante. A mí me llamó la atención muchísimo y con esto tampoco quiero darle mucho más, ¿no? Pero una boda donde él era el cantante principal del coro de la iglesia y flipé cómo canta el tío, ¿eh? Tendríais que escucharlo. Es un crack. Brutal. Mm. Un fuerte abrazo también a Ausias, speaker de esta prueba, porque están cuidados todos los detalles, precisamente, que estamos viviendo hoy en este Triatlón Ciutat de Gandía, 12 edición, y por lo tanto saben más que de sobra, más que los ratones colorados, como se suele decir, los del Triatlón Gandía. Ven en sus pantallas esa zona de bici, esa curva tan complicada también para los triatletas por aquello de la peligrosidad que tiene el giro que puede provocar alguna caída. Por ahora no nos han contado, por ahora me refiero, ningún incidente grave a pesar de las dificultades que están viviendo los triatletas. Y de eso también, evidentemente, nos alegramos y muchísimo. Nos encanta también ir viendo cómo desde la organización, bueno, pues se montan sus TikToks también, que está tan de moda. Y bueno, la verdad que esto es una fiesta del deporte y nada tiene que ver, nada empaña, y al tiempo me refiero, la fiesta del deporte que estamos viviendo hoy. ¿Qué hora es, Santi? Que estaba mirando el reloj. Son las 11 y 5 minutos sí, de la mañana. ¿Qué calculamos que pueda llegar el primer clasificado? Pues es que no han salido a las 10 y cuarto exacto, como estaba previsto, así que no exactamente, pero yo creo que le quedará media horita como mucho, ¿eh? Sí. Más o menos. Media horita como muchísimo para que empiecen a llegar los primeros. Recuerden, el récord de la prueba está en 57 minutos 36 segundos del año 2017. Ese es el récord de la prueba masculina. Ya les decíamos que superar el récord esta edición es prácticamente imposible por las condiciones en las que están corriendo los triatletas, pero una hora y poquitos minutos o incluso algún minuto menos de una hora es probable que los primeros, Miguel Fernández es la gran baza de este triatlón, pero también José Miguel Vela, Pabellillo, Josep Picazo, Joan Muñoz, bueno, son los triatletas de la zona y de toda España que vienen aquí para competir y todos ellos tienen grandes opciones de estar. El gran favorito no está, ya les contamos que por un accidente pues no ha podido estar, aunque tenía muchísimas ganas y mucha ilusión de poder estar, pero
males mayores, que si se no suele decir. Si no puede ser, no puede ser. Eso es así. Ahí ven, por esa zona de meta será por donde cruzarán los primeros triatletas masculinos. A mí me sorprende y muchísimo la velocidad a la que pasan los ciclistas por delante de esta zona de las transiciones, por delante del retén de la policía local de la playa de Gandía, cuando está cayendo, ahora sí, la del pulpo, sí, como se suele decir. Sí, además de verdad. Y ya vemos ahí detrás nuestra cómo están llegando los últimos nadadores en esta primera prueba de estos 750 metros. Así es. De nado, que están cumpliendo a rajatabla y que, como estamos comprobando, ya van a finalizar y ya van a llegar a esta playa Varadero, donde sí que se mezcla la arena con los pies. Ya decía yo que a mí esa zona me gusta muy poquito. Viene ya luego todo el lío. Me gusta muy poquito esa zona por aquello del que soy un tiquismiquis, no lo voy a negar. Vamos, que toda la playa en verano poco la pisas, ¿no? No, a ver, ahí sí, pero en un tiempo así sería para mí de mis mayores problemas, pero bueno, sin contar, claro, que físicamente no estoy nada preparado. Pero eso ya no tiene nada que ver, porque yo estoy aquí para charlar y las cuerdas vocales me las he preparado perfectamente para poder contarles que estamos en la duodécima edición del Triatló Ciutat de Gandía. Que ven en sus pantallas las bicis pasando por primera línea de la playa de Gandía con ese nueva primera línea sin bordillos, más a gusto para los, en este caso, ciclistas, también para los corredores. Nos lo contaban también para la 10K. Sí, para todos. Y para los patinadores, que yo he patinado por ahí, se patina muy bien, ¿eh? Ahora han eliminado todas las barreras que habían en ese tramo y la verdad que para las pruebas deportivas es una pista tremenda, impagable, vamos. Sí, la verdad es impagable, que sí, porque le da una velocidad que antes no tenía y lo hace más, la hace más vistosa y más atractiva para los corredores. Nos decían que una de las... Como el circuito Fórmula 1 en Valencia, pues aquí, pues una cosa parecida. Nos decían... que precisamente una de las novedades y que gustaba mucho a los triatletas era de lo que estamos hablando ahora. Esa falta de bordillos que quita peligro, pero que en unas condiciones normales podría haberse disputado y luchado, ¿no?, el récord de la prueba. Pero ya les decimos que está la cosa un poquito complicada. Vamos a ver qué tiempos hacen estos héroes, como podemos llamarlos, sin lugar a duda. Perdón, que me ha salido un hípito. El año que viene seguro que estamos aquí recordando la anécdota de este año, de la lluvia. Y estaremos diciendo, ¿os acordáis el año pasado la que estaba cayendo a estas horas? El año que viene estaremos con gafas de sol, aquí pasando sentaditos. Pasando un calor de... del carajo. Y y recordaremos anecdóticamente imágenes como la que estamos viendo ahora, nuestras cámaras con luchadores ahí con las cámaras para arriba, para abajo. Qué bueno que son, Tony, estoy padeciendo, la verdad. Es un crack, es un crack. La verdad que otra cosa no, pero profesionales un rato largo. Nosotros nos han puesto la carpita así como si fuésemos no sé qué. Estrella se iba a decir, pero no. Y ellos pobres, los cámaras. Y ahí están ya los últimos. Los últimos nadadores. Los últimos nadadores, no, el último nadador lo tenemos allí, justo. Al final del recorrido. Le quedarán unos 300 metros. Así, a ojo de buen cubero. Estamos aquí. Estaba haciéndole señales, me veían. Estaba haciéndole señales, digo, están llegando ya los primeros runners, ¿sabes? Nos hacemos señales. Bueno, estábamos viendo por detrás de nosotros, precisamente. Aquí detrás. Exacto. A los primeros, a los últimos nadadores. Detrás de las cámaras están también los ciclistas. Ya quedan muy poquitas bicis, los pueden ver también. Y en breve, muy breve, estarán con nosotros también los primeros runners. La velocidad de las bicis sigue flipando. Yo estoy impresionado por esa velocidad de las bicicletas. Mira pantalla. Miren las pantallas, por favor, mire cómo van. Que no tienen miedo a la velocidad, no tienen miedo a la caída, porque son unos atletas, pues como Dios manda. Yo iría casi con ahí marcha atrás. Pero ellos no, ellos se han preparado muy bien este triatlón y de ahí que vayan a estas velocidades. Están acostumbrados también hasta a participar en estas condiciones en algunas otras pruebas. Y bueno, yo creo que ya están curados de espanto. En Londres, te digo. Bueno, imagino que habrán hecho otras pruebas en otros sitios donde habrá coincidido. Sí. Entonces, pues, lo tienen superado. Desde luego tenemos que estar repitiendo constantemente para aquellos que nos vean de fuera de Gandía y no sepan, no tengan muy ubicado dónde estamos. Estamos en Gandía, esto no en Lugo. Es Mediterráneo, no es zona cantábrica. Espero que nos ha salido el día así, el día tonti. Y ojo, porque creo que ha llegado ahora mismo la última clasificada
Vamos a intentar hablar con ella, si sí, os parece. Sí, claro, sí, porque, escúchame, no había nadie esperándola, eso no hay derecho. Ya, no, vamos a ir nosotros, para eso estamos nosotros, para atenderla, para hablar con ella. Vamos a intentar cogerle unas palabritas. No es la última, José, algún queda alguna... Bueno, alguna pero da igual, vamos a hablar con ella, claro, ¿qué tal? Claro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola. Hola, bueno, bien, ¿no? ¿Cómo te parece? Penúltima, no sé qué salí. Bueno, da igual, lo importante es que has participado. ¿Es tu primer triatlón? Mi primer y último. No, nunca digas último, eso no, porque además, mira, ahora mismo está saliendo en la tele, en directo, te está viendo todo el mundo, eres una campeona por haber participado, y desde aquí tenemos darte la enhorabuena. Gracias. Saludo a todos los que me conocen. Anímala que no sea el último, Que no sea el último, que sigas participando, que sigas haciendo más triatlones, que te prepares. Pues los hace. Bueno, yo la próxima la haré contigo, venga, me comprometo. Va. Venga, por ti lo hago. Ahí te ha pillado. Bueno, pero ha ido bien, imagino, ¿no? Sí, bien. Por lo menos lo hice, lo terminé. Bueno, enhorabuena solo por eso, ¿eh? Venga, hasta la próxima. Ahí la tenemos, la fan de superación. Sí. Tú lo has hecho, yo no. ¿Y qué me estás contando? Pues ella sí que lo ha hecho y lo ha terminado, que es súper importante. Ella es la última, me parece. Aún hay, vamos a estar atentos, ¿sí? Porque tienen que llegar, hay como una bici, vulgarmente llamado como bici escoba, sí, ¿no? Que bici es escoba. La que acompañará a la última corredora en este caso. Y bueno, estaremos atentos, pero qué mérito tienen ellas con la que está cayendo, con, dicen, la primera y última, espero que no, pero la primera triatlón que se montan aquí, se ponen a nadar, se suben a una bici, se ponen a correr, y la verdad que es un mérito brutal, la verdad que brutal. Vamos a hablar, José, con ella, puedes respirar, ¿eh? Un poquito, sí. ¿Cómo estás? ¿Es tu primer triatlón, como ha dicho tu compañera? Es mi tercero, solo que lo hacemos en honor a ella, ¿sí? Por hacerle el aguante, que somos Mami Trimolonas. Ahí está, Mami Trimolonas. Esto nos lo vamos a apuntar, ¿eh? Mami Trimolonas, sí. Muy bien, además han puesto una camiseta muy acorde. Que lo enseñe a cámara, Mira, vamos a enseñárselo a cámara, a ver si lo puedes ver. Gírate, ahí. A ver, ¿lo puedes ver, Tony? Sí, lo coge en cámara. Madres... ¿Cómo? Trimolonas. Enhorabuena, Madres Trimolonas. Muy bien, ahí están. Y ahora sí, creo que hay una bicicleta por ahí. No sé si es la última clasificada. Creo que sí. Me parece que viene por ahí. Sí, viene por ahí la última clasificada. Ahora, cuando puedas, hablas con ella, cuando pases a meta y tiene a gente de la organización... esperándola también para animarla. Los últimos, por cierto, los últimos nadadores ya están. El último acaba de salir en este mismo instante, está saliendo el último nadador del agua y se está poniendo fino los pies de arena para irse a la zona de bicicletas. Él sí que será el último, por lo menos, en la zona del agua. Vamos a ver si recupera posiciones, pero eso ya es un segundo plano, es cero esta importancia. Chica, perdona, Marc, esta chica que llega, que es la última clasificada, también es madre trimolona. Es trimolona también. Sí, también es trimolona. Pero bueno, está muy orgullosa. Me ha gustado a mí eso de los trimolones, debo decir. Sí, habrá que... Mira, ahí están animándola. Qué bonito. Es la última. En sus pantallas además lo pueden ver en estos mismos instantes, ¿no? Cómo están toda la organización, está también las trimolonas, está muy José bien. Vicens, están todos animando a esta campeona. La verdad que vamos a hablar con un mérito ella. Tremendo, El dorsal 107, vamos a hablar con la trimolona. Ven, que quiero hablar contigo. Última clasificada de este triatlón. Hola, ¿qué tal? No puedo ni hablar. Respira primero que nada. Haz así un respiro profundo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Porque no por ser la última eres peor, sino que has participado, cosa que yo no he hecho, mi compañero Marc tampoco, Santi tampoco. A punto de no meterme en el mar, porque me dan pánico las tormentas y va a haber tormenta. Pero bueno, al final lo has superado con creces, Lo he conseguido. ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la emoción de estas tres chicas, tres últimas participantes. Qué bueno, José. Claro que sí. Enhorabuena a las tres. Ahí las tenemos en imagen. Una alegría inmensa la de las trimolonas, estas tres madres trimolonas, como te decían, José Vicens, que han disfrutado y mucho. Desde aquí también les queremos dar la enhorabuena a las tres, porque lo importante al final es conseguir terminarlo y haber disfrutado del viaje. No del destino, sino del viaje, que es tan importante como disfrutar del destino. Así que nosotros nos alegramos muchísimo por ellas tres. Ahora y así, solo quedan chicos en la carrera. Estamos a la espera de que el primer ciclista haga esa transición. Probable que quede un poquito para que llegue
esa primera transición entre el ciclismo y la carrera a pie. Cuando, José Vicente, lo estás viviendo tú ahora mismo, está cayendo otra vez una buena, ¿no? Está cogiéndose el tiempo. La verdad es que las predicciones no se han equivocado. Al final, se ha cumplido a rajatabla y parece ser que va a continuar durante el resto del día. ¿Quieres entrar en calor? Sí, quiero entrar en calor. Pues sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tomarme un buen café. Un buen café climen calentito, así. No sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no? Eso de ponerte, y voy a intentar explicarlo, ¿no? Eso de ponerte así encogidito, cogido a la taza de café caliente o escuchando, sintiendo el olor de café. Ya con una mantita en el sofá ya no te cuento, ¿sabes? Pocas cosas mejores que eso, te lo puedo asegurar. Y eso te lo puedo asegurar que te lo da gracias a Cafés Climent, que tiene cápsulas y tiene café en grano y café molido, cápsulas para dulce gusto, para Nespresso. Las tienes que comprar en cafésclimente.com. Y yo me bajo porque por lo visto está a punto de llegar ya el ganador, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque nos dice Miguel Fernández, está ahí, al caer. Les decíamos que era uno de los grandes favoritos, ¿sí? Sobre todo por la ausencia de Jesús Gomar. Y está cumpliendo las expectativas, al parecer. Está a punto, Miguel Fernández, de abandonar la bicicleta. De tutriatlón.com. Sí. Muy, 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 muy cerca está. Además, desde la megafonía también nos cuentan que está cerquita de llegar. Es complicado en estos momentos para la organización, hay que decirlo, porque al ser cerca de 400 los triatletas que están hoy aquí y las distancias de un minuto entre tandas, lo que está provocando, obviamente, es que haya pasos, ¿no? Haya adelantamientos de tandas anteriores a tandas, de tandas posteriores a tandas anteriores. Y por lo tanto, bueno, tienen que estar muy atentos a los dorsales los jueces para tener claro a cada uno cuántas vueltas le quedan y cuál tiene que terminar un sector y empezar el siguiente. Pues eso, la verdad que la mar de bien. ¿Veis las sonrisas de todos los ciclistas que están pasando ahora mismo por meta? Además, de verdad. Estoy seguro que esos ciclistas, si no han ido, están a puntito de ir, porque claro, ahora saben que salen en la tele y dicen, yo quiero tener una dentadura perfecta para que me saquen en la tele bien guapo. Pues es que lo tienen más fácil que nunca. En Vitaldent tienen el primer radiodiagnóstico y la primera visita totalmente gratuita. ¿Y dónde tienen que ir? Pues al centro de Gandía, más o menos. Pases de Les Germanies número 45. Porque si te van a dar el primer día gratis, pues tú vas y pruebas. Y además es que estamos seguros que si pruebas te vas a quedar. Porque el trato de todos los profesionales de Vitaldent es exquisito. Por lo tanto, Vitaldent, que además nos demuestra en todos los deportes que está del lado precisamente del deporte local, del deporte comarcal y de todos los deportes, siempre cerca de nosotros, siempre cerca de temas deportivos, pues bueno, nosotros nos alegramos. Vitaldent, Passes de les Germanies, ahí tienen también en sus pantallas el número de teléfono, Passes de les Germanies, número 45, primera visita, free. Gratis. Free. Totalmente. Totalmente free. Pues habrá que ir. Habrá que ir. Yo tengo aquí, ahí, a ver si me hace una limpieza. Bueno, pues que me lo tengo que mirar. Mira, 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 por cierto, perdona que te corte, José, porque ahora sí está entrando Miguel Fernández de tutriatlón.com. Miguel Fernández, que era el gran candidato a ganar por ahora, por lo menos hasta ahora lo está cumpliendo. Ya se ha quitado las zapatillas, se le ven colgando también por la bicicleta, esas técnicas que utilizan, y está a puntito de ponerse las deportivas y salir a correr. Y además, ahí lo tienen en sus pantallas. Efectivamente. Este es Miguel Fernández de Tutriatlón. En esa transición, bicicleta, carrera a pie, el casco. Se le olvidaba quitárselo. Sí, con el casco puesto. Y allá va, liderando la prueba. Y además con mucha diferencia, todavía no ha entrado el segundo, ¿eh? Con mucha, mucha diferencia por ahora Miguel Fernández. Yo imagino que entrenarán tanto que el casco será una extensión ya propiamente de la cabeza. Hay quienes tenemos la cabeza grande y quienes con el casco nos emulan. Y es prácticamente una extensión de la cabeza y se les olvida quitarlo. Por ahí entran los siguientes. Los segundos, un grupo de seis corredores, prácticamente en pelotón, que están persiguiendo a Miguel Fernández, que ha tomado una renta importante. Miquel Caurín. Exacto. Miquel Caurín, Josep Picazo. Estamos viendo diferentes triatletas. También a Joel Faus.
Son muchos los que han llegado ahora de golpe a una distancia bastante considerable del primer clasificado, pero que le van a poner las cosas muy difíciles. Ahí ven a Faust. Me es curioso el tipo de zapatillas que no utilizan calcetines, sí, ¿no? Porque debe de ser con un revestimiento especial para evitar rozaduras, etc. Así es, también acaba de llegar ahora mismo, lo ven en sus pantallas, un tocayo mío, como es Marc Puig. Y ahí lo tienen también con el dorsal número 15. ¡Qué alegría! Y ahora sí, ya parece que están... les quedan 5 kilómetros. Si una bestia de estas, bestia lo digo por lo fuertes que están, ¿en cuánto pueden hacer 5 kilómetros? ¿Qué lo pueden hacer? ¿En 20 minutos? ¿Más o menos? Yo creo que sí. Más o menos, menos 20, a 3 y pico, casi 4, ¿eh? Ahí también están llegando Rafael Martínez, Pavel Lillo. También siguen llegando a esta zona de transición. Ya ahora sí va a ser un no parar de entrada de triatletas en la transición de la zona de ciclismo a carrera. Y cobra aquí especial importancia el nombre de la modalidad sprint, porque es muy explosivo. Ya han visto cómo ha sido la salida de los corredores en la carrera a pie, prácticamente a tope, para tratar de mejorar la posición de la que salen del tramo en bicicleta en unos 5 últimos kilómetros auténticamente vertiginosos. Este es Miguel Ángel Bataller, de Antella, que ha entrado en un segundo grupo, ya no tan compacto como el perseguidor del líder. Y ahí los ven alejarse de la meta, ahora sí, porque tienen que hacer, recuerden, esas dos vueltas de 2,5 kilómetros por primera línea hasta el Hotel Bairén y volviendo prácticamente también por segunda línea, más o menos, para hacer esos 2,5 kilómetros, dos vueltas enteras y ya cruzar meta. Nos calculamos eso, unos 20 minutos quizá para que lleguen los primeros... el primer, Miguel Fernández, primer clasificado, que probablemente, por la distancia que lleva con el segundo, con el grupo de segundos, bueno, pues es muy probable que sea el campeón de la prueba hoy aquí en Gandía, en este 2021. Estamos viviendo esta prueba pasada por agua, Santi, pero que nos lo estamos pasando bien. Sí, es sobre todo el regreso a la normalidad, si es que es muy normal el agua que nos está cayendo, pero la normalidad de volver a tener competiciones y volver a ver cómo se generan y cómo se organizan este tipo de eventos deportivos al aire libre, con una participación notable. Estamos hablando de 500 participantes aproximadamente, que está muy bien para cómo están las cosas, las restricciones, etcétera, etcétera, y el parón, ¿no? Que eso también es importante, porque hay mucha gente que ha perdido bastante el ritmo y el hábito de entrenar. Recuerden, ¿no? Yo creo que en decreto de finales de abril, el último decreto por protocolos COVID de la Consellería de Sanidad de Ana Barceló y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, decían que las pruebas podían llegar a ser de hasta 1.000 personas en una misma prueba, y desde el Club Triatlón Gandía decidieron, sin saber realmente cuál iba a ser la aceptación, pero aún así decidieron que por temas de seguridad iban a ser más seguros todavía de lo que nos proponían desde los entes autonómicos, y que decidían que el máximo de participantes estuviese en medio millar, en 500 triatletas, les repito, por aquello de la seguridad y de, bueno, pues que no haya ningún tipo de problema de contagio, aunque ya saben que aquí están viviendo unos protocolos COVID muy, muy estrictos, y nosotros además nos alegramos de que se estén viviendo de forma tan estricta y se estén llevando tan bien y aceptados completamente por todos. Tema mascarillas, tema distancia, tema de salidas, tema de que no haya guardarropas, de que solo se entreguen los tres primeros premios masculinos y femeninos. Bueno, muchas cosas que se están cumpliendo, Santi, todo a rajatabla, y que eso conlleva, bueno, pues que estemos además muy tranquilos. Sí, yo creo que además la gente está siendo muy responsable en todos los ámbitos. Ayer tuve la ocasión de estar en una jornada de atletismo también de escolar, y la verdad que por fin los padres pudieron ver en la pista a sus hijos competir, y no había lugar a tener que estar insistiendo en que todos con la mascarilla, guardando las distancias y demás. Yo creo que si todos somos responsables, la situación se va a poder ir normalizando, si cabe, más rápidamente.
me sorprende y me gustaría que luego, si puede, José Vicente, le preguntase a alguno de los triatletas la facilidad con la que se quitan las zapatillas al bajarse de la bici. Es impresionante. Eso es práctica, porque una de las cosas que, aunque parezca mentira, porque parece que esto es correr, nadar, bici y correr por no, separado, es que pero eso se entrena. Es que claro. Sacar un minuto nadando, corriendo, uh-huh, cuesta muchísimo, y perderlos en las transiciones cuesta, claro, muy poco, a poco que te duermas, ¿no? Uh-huh. Y ahí la habilidad a la hora de... Sí. Bueno, pues de ponerte lo que te tengas que poner todo lo rápido que puedas, pues juega a tu favor, claro, a la hora del resultado final. Y como decía esto, en el club, hablábamos con Alex, esto se entrena. El cambio, el quitarte las zapatillas, el ponértelas, esto se entrena como una prueba más. Claro, es como en la Fórmula 1, el cambio de de las ruedas, de los neumáticos, es exactamente lo mismo. Si por muy bien que corras, luego te tiras 2 horas cambiando, claro, las ruedas, pues apaga y vámonos. Así es, la verdad que total, del Mon, y la verdad que sorprende. Bueno, yo creo que no quedará demasiado para que llegue el primer clasificado, ¿no? Está cerquita, Miguel Fernández a todo apunta que va a ser el primer clasificado de esta... ¿Qué queréis que le pregunte a Miguel cuando llegue? Yo quiero que le des la enhorabuena, sobre todo, porque se lo merece y mucho, y además se está haciendo, yo creo, un muy buen tiempo, ahora nos lo informarán desde la organización. Pero yo me parece muy importante que nos hable precisamente de eso, de cómo ha visto hoy la Playa Gandía quitado de la climatología, y de que nos cuente también cómo está el tema de la organización, porque nos han hablado también las chicas, que quiero que también sean ellos los que nos opinen sobre lo mismo. Además de lo que tú quieras. Vamos a ver. Por supuesto, pero vamos, que así que nos explique un poco. ¿Has tomado nota de todo lo que te he dicho? Ya lo tengo claro. Siguen llegando triatletas en bicicleta, en ese cambio, en esta transición a la carrera, porque es muy, muy complicado, como les digo, este momento. Y van muchísimo cuidado. Ah, una cosa que sí que quiero que le pregunte, lo estábamos hablando Santi y yo ahora. Los rápidos que son para allí en aquella zona, cuando bajan de la bici, ya se baja con la zapatilla quitada. Que quiero saber cómo lo hacen para quitárselas tan rápido. Ah, vale. Yo por la noche me entra ciática de quitarme las zapatillas. Y ellos... Yo ya sé un momento, pero esto lo tienen mamado, vamos. Entrenadísimo. Sí, claro, es como una parte más del entrene. Quizá al campeón no le preguntes cómo se quita las zapatillas, por aquello de que... Pero cuando encuentres así un grupito, pues... Sí, eso. Sí. El campeón no estará ahora mismo para tonterías, no. Bueno, sigue llegando muchísima gente, sigue llegando muchísimos triatletas. Y parece que el tiempo se va complicando un pelín más, ¿eh? Todo apuntaba, hay que decirlo, todo apuntaba que a las horas centrales del día iba a ser cuando peor iba a estar el tiempo. Y cara a la tarde y también. Y se está cumpliendo a rajatabla. La verdad que es una lástima, ¿eh? Porque, como bien decía Santi, no estamos en Zarautz, no estamos en Lugo, ¿no? No estamos... En zonas del norte de España. Sí, pero hay que decir que hay chicas que nos han hablado antes que agradecían este tiempo por no aguantar y no soportar el calor. Tal vez que pueda ser más complicado que la lluvia, no sé. Hay un tío también, ¿no? Sí, entre el Pokémon y una amiga, ¿no? Dicen. Ahí llega Guillermo Donet, más conocido como Willy, con su habitual alegría. Él sí que va a Vitaldent porque la sonrisa que tiene denota que sí que va y también llega Molina, el de la transición bicicleta a pie y claro, si los demás tienen que ser ágiles a la hora de cambiar, imaginaros Molina lo rápido que se cambia esas prótesis que estamos viendo, que utiliza una para la bicicleta, otra diferente para nadar, para No la utiliza, no. Ah, vale. Nada sin prótesis. Es muy sorprendente. Y pero que ya está en marcha. Y las pruebas. Ya está en marcha. Ha tardado 30 segundos. Ha tardado lo que ha tardado segundos. Cualquier persona. O 30, sea que no... 30 segundos ha tardado. Nos decía, ¿no? Antes de la prueba, precisamente eso también, que le da un poco de miedo esta zona de paseo por aquello del agarre, ya que su prótesis tiene menos donde apoyar, obviamente, como es de. Y pues puede resbalar más, entonces tiene menos agarre. Y bueno, le preocupaba un poco, pero estaba tranquilo, porque lo iba a dar todo seguro. Y intentaremos luego, José Vicens, que puedas tener esas declaraciones, esas primeras declaraciones. Eso sí, nos ha dicho, y es una de las cosas curiosas, ¿no? Que van a pasar seguramente bastante hoy con la gente de fuera. Nos decía, te contesto rápido y me voy, porque a las 12 tengo que dejar el apartamento. Vaya. Entonces tenemos que hacer las cosas rápidas. Ya ves tú, vienen de Madrid, el chico es de Madrid,
y no tiene tiempo para, o sea, que tiene más presión incluso. Exacto. Para hacer la prueba, ¿no? Dice, a las 12 tengo que dejar el apartamento, así que tengo que ir rápido, sí o sí, no me queda otra. Pero madre bueno. Mía, qué locura. La verdad es que estas anécdotas, ¿no? Y estas vivencias. Precisamente él está aquí, entre otras cosas, porque a partir de la semana que viene empiezan campeonatos nacionales, donde él está inscrito, evidentemente. Y esta es como la última prueba local, digamos, o autonómica o provincial en este caso, donde él viene a probarse antes de ponerse a competir ya a tope. Y nos una media prueba para él, un entrenamiento fuerte. Y nos decía que él ya había estado en Gandía. Recuerden nuestros televidentes que a finales de 2019 estuvo aquí todo el equipo de paratriatlón nacional, la selección española de paratriatlón. Se vino a Gandía a entrenar, a preparar los diferentes campeonatos nacionales e internacionales, porque precisamente Gandía tiene un sitio de lujo para entrenar, por clima, por carreteras, por zonas de nado, por la playa. Claro. Entonces son muchos los triatletas que vienen hasta Gandía a preparar sus pruebas, y él es uno de ellos. Nos contaba además también que es muy probable que vengan, que vuelvan antes de los Juegos Paralímpicos para preparar la cita olímpica en septiembre. Ojalá. Esto es un no parar, sí, ¿eh? Mira cómo está el pelotón ahora, bueno, a tope. Están llegando de una manera insistente. Sí. Vemos muchísimos ya. Ya empiezan a ver bastante cantidad de bicicletas, que eso implica que hay bastante gente corriendo. Las bicis que salían del agua ya se han marchado todas, y las que están ahora son las bicicletas de los que están corriendo y ya han hecho esa transición. Pero como ven en sus pantallas, la zona de bicicleta, ven las carillas de los pobres así, como con los ojos entrecerrados, aquella misma cara que ponemos cuando nos mojan la cara, pues lo mismo, los pobres están pasándolo un poco mal, pero ahí están, viviendo a tope esta duodécima edición del circuito del trofeo o del triatlón Ciutat de Gandia, recuerden, prueba puntuable para la Copa de Diputación de Valencia. Míralos. Escuchen, porque de fondo se oye el ambiente, que la verdad que es ensordecedor, ¿eh? El speaker y la zona de meta, que además desde aquí podemos ver, que luego podrán ver también en cámara, la zona de meta que cada vez tiene más, deduzco que familiares, porque no creo que con la que está cayendo alguien que no sea un familiar se pueda acercar aquí, o sí, ¿por qué no? Pero la zona de meta que tiene gente, todo, vemos una nube de paraguas, todo un manto de paraguas, porque no se quieren perder al campeón, al que probablemente será Miguel Fernández y que podremos ver, yo creo, que en breves instantes, Miguel Fernández de tutriatlón.com. Miguel Fernández que estará a punto de llegar, ¿no? Sí, le quedará no poco. Le quedará nada, claro. Le quedará un poquito, así es. Y ahí ven esa zona, la Vinguda de la Pau, una de las zonas principales también de la carrera, justo aquí, en la misma calle donde está el retén de la Policía Local de Gandía. Una zona además muy transitada, y eso ayuda también a que haya más visitantes. Ahí están dándolo todo, últimos metros, últimos kilómetros, más bien, perdón, de la prueba. Y tienen, evidentemente también, y es una de las cosas que tienen que tener claro y tienen que organizar muy bien, es que están pasando por zonas muy transitadas, como decía, y también hay gente que quiere cruzar la calle, que tiene que ir a sus sitios, a su casa, o simplemente a tomarse un café Climent en cualquiera de los bares. Entonces tienen que organizar también muy bien el cruce de la gente cuando van en bici, porque van muy rápido y un accidente aquí sería fatídico. Sería fatal. Sí. Claro, entonces tienen que ir con mucho cuidado también con la gente. Pues para eso hay una organización que la verdad que está saliendo exquisito todo y que se lo están currando muchísimo y nos consta porque lo estamos viendo. No hemos parado, Alex. Alex va de aquí para allá, de allá para aquí, de aquí para allá. El pobre que le encanta estar corriendo y estar nadando y estar en bici. Y el pobre y tiene una cara agobio. Hoy le ha tocado anfitrión. Así es. La verdad que es difícil, pero además lo hacen con gusto, porque dicen que sarna con gusto no pica. Y así es como están viviéndolo los del Don Gandía en esta duodécima edición. No la más numerosa, por temas COVID. Ha habido ediciones que han llegado a acercarse al millar de participantes. Pero sí, una de las más bonitas por aquello del regreso. Esta podríamos decir que es la primera gran prueba a nivel local. Ausia se lo está pasando súper bien, ¿eh? Lo está dando todo y mira que es. Está el tiempo como está, pero a él le da igual. Eso es. Estaba diciendo, ¿no?, que esta es la primera gran prueba, digamos, a nivel local, deportiva.
en cuanto a organización, en cuanto a evento grande, en cuanto a gente. Luego tendremos el próximo 19 de junio la 10K nocturna, que ya serán 1000, que además se terminaron las inscripciones en cuestión de hora y media, como si fuese un concierto de U2. Pues igual, estaban todos ahí. ¿Te has apuntado? No, la verdad que no, es que entre ellas no quedaban. Claro, lo mismo me pasó a mí. Yo dije, vaya, qué pena. Justo. Y a mucha gente, ¿eh? Se quedó claro, mucha gente sin poderse inscribir. Y bueno, no se descarta que, quién sabe, si antes de que se dispute la prueba... Se amplía. A ver, a partir del lunes entran las nuevas restricciones y durarán 14 días. Por lo tanto, estas nuevas restricciones terminarán antes del 19 de junio, que vamos es cuando se hace la prueba. Veremos. En las de ahora... Está llegando, sí, atento sí. Porque está llegando el primero. Estamos aquí de charreta y ahí está entrando ahora mismo en meta, disculpen el tema de la lluvia, pero está entrando en meta Miguel Fernández de tutriatlón.com, campeón de esta prueba. Vamos a intentar hablar con Miguel. Miguel Fernández de tutriatlón.com, que acaba de cruzar la meta, que le pide un poquito de aire a José Vicens. Dice, por favor, déjame respirar, que estoy sonriendo, pero que necesito respirar, señor. Esto no es llegar y besar el santo, que aquí también hay más cosas. Y José Vicens, por favor, no te alejes tanto, si puede ser, por aquello de la cobertura. Llega el segundo, que es Faus. Es del Club Atletismo Saforteica, exacto, Mario Faus, con el dorsal número 31. Y es el segundo clasificado, o el segundo en cruzar meta al menos, en este duodécimo triatlón de Ciutat de Gandia. Alegría brutal, ¿eh? Están limpiándonos la cámara para que vean bien. Muy importante que se vean efectivamente esos dorsales, ahí ven esa zona de carrera. Bueno, pues ya tenemos a los dos primeros clasificados de la prueba, Miguel Fernández de Tutriatlón y Faust del Saforteica. El tercero está entrando ahora. Y entra el tercer clasificado. Bueno, tenemos al segundo clasificado, la verdad es que está llorando. Adrián Ibars del Kamikazes Gang, que completa el podio. Ahí estamos. Así que estamos con Fernández, con Faust y con Ibars, los tres primeros clasificados de esta 12ª edición. Miguel, ¿podemos hablar contigo? Trofeo Ciudad de Gandía. Vamos a hablar con el campeón de este triatlón. Ahora acaba de hacer entrada también. Un momento, compañeros. Vamos a hablar con Miguel. De Villamarchán. Enhorabuena. Gracias. Bueno, cuéntame cómo ha ido la organización, cómo has visto la prueba y cómo te has encontrado tú. Bueno, la prueba siempre está súper, súper bien organizada. Le está dando la enhorabuena a todos los compañeros del Club Triatlón Gandía. Y enhorabuena, Agustín. Y siempre es un placer correr en casa y es divertido. Hemos tenido un día de caca. No sé las caídas que habrá habido en bici, vosotros me diréis. Y espero que no haya habido muchas caídas y hemos disfrutado todo. De momento no tenemos registro de ninguna caída, esperemos que no. Pero vamos, que imagino que un 10 a la organización, a la prueba y un año más aquí a tope, ¿no? Sí, además hoy era muy importante con la lluvia y los circuitos más estrechos señalizar muy bien. Hay voluntarios a manta en todo el paseo marítimo, toda la zona del puerto, muy bien el giro malo que es el del Paz Varadero, muy bien señalizado, toda la gente ahí diciendo que cuidado. Y muy, muy, muy bien organizado. Y es un 10, como tú dices, y que se organice por muchos, muchos años. 100 años más. ¿Tu marca? ¿Cómo ha llegado tu marca? ¿Cómo te has superado? No tengo ni idea de marca porque me prohíbo siempre competir con el reloj en distancia sprint. Nos lo ponemos más bien para pruebas media distancia, que es importante regular. Y aquí es fácil salir a todo lo que dé el puño de la moto y acabar como se pueda contra los niños jóvenes que mira cómo aprietan. Y ahora, el próximo reto. La semana que viene vamos la gran mayoría de los participantes que están aquí hoy, el sábado que viene a Cullera, es sábado triatlón como hoy y el domingo acuatlón para todos. Sin parar, que vaya muy bien, enhorabuena campeón. Gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, Miguel Fernández, el campeón, el número uno, pero es que tenemos al segundo. Está ahí también Faust. Faust, ¿qué tal? ¿Cuántos años tienes? 16. Ven aquí un momento, puedes levantarte. 16 años, ¿eh? 16 años y ha quedado segundo. Te has venido un poquito abajo cuando has llegado, pero... José Vicens, ponte, sí, que queremos verle la cara a Miguel, sí, Faust. Vamos a ponerle cara a Miguel Faust, aquí lo tenemos. No sé si las cámaras de la televisión lo pueden... A ver, vente por aquí y así te ve desde Telesafor.
Vamos a ver si llega la señal hasta aquí. Joel Faust, perdón, ponte que queremos veros la cara bien, exacto. Vamos y allá, exacto. Ahí, exacto. Que salga, aquí, salid aquí, bien aquí, guapos. El campeón segundo. Con 16 años, ¿me has dicho? 16, 17 el mes que viene. 17 el mes que viene, segundo clasificado de este triatlón, duodécimo triatlón Ciudad de Gandía. Enhorabuena, cuéntame tu experiencia. ¿Cómo te has visto? ¿Y es tu primer triatlón? Es mi primer triatlón en distancia sprint. Bueno, salía en la segunda salida a un minuto de los de delante. Y la natación, que es lo que más flojo llevaba, se ha ido un grupo de mi salida por delante. Pero bueno, en la bici he hecho grupo con otros dos chicos y íbamos recortando diferencias con los de delante. Y bueno, cuando me he bajado a correr sabía que podía estar delante corriendo, si no el más rápido, ahí con Miguel. Y al final pues eso ha sido, no sé cómo, primero, segundo, no sé cuánta diferencia, pero bueno. Ha estado bien, estoy contento. Estás orgullosa de ti mismo, ¿verdad? Sí, la verdad. La organización, imagino que bien. Sí, todo perfecto, y más ahora con el tema del COVID, que hay que ir con mucho cuidado, lo han hecho perfecto, incluso sacando adelante un día como hoy, con tan mal tiempo. Nada más que decir, solamente que gracias a toda la organización y a todos los que han estado ahí apoyando desde el público. Y ahora no te para nadie, ya para adelante, ¿eh? Ahora ya unos días de vacaciones y en verano más. Muy bien, enhorabuena. Gracias. El futuro lo tenemos aquí. Compañeros, ostras, es que debo decirte, José, que cuando ha llegado Joel Faust, segundo clasificado de este... Bueno, vamos a ver los tiempos, porque decía que salía en la segunda tanda, así que puede ser que incluso pudiese superar a Miguel Fernández. Vamos a estar atentos a los tiempos. Pero nos decía, veíamos a Joel Faust celebrarlo de tal forma que demuestra las ganas que tenía también él de ganar. Y hay un dato muy, muy, muy curioso. Segundo clasificado masculino, Joel Faust, categoría junior, es decir, 16-17 años, pero es que en chicas, la primera, Claudia Marco, también era categoría junior y es primera clasificada. Eso significa que el futuro de triatlón está más que segura de con todos los triatletas que tenemos ahora mismo por delante, que no es poco. Dime, cuéntame cosas, José, sí, a ver si puedes hablar con alguien más. Vamos a intentar buscar el tercer clasificado de este triatlón. Vamos a hablar con el tercero. Si me disculpas un momento, vamos a intentar buscarlo y estoy contigo. Perfecto, yo mientras voy comentando, porque estamos viendo en pantalla, bueno, por un lado la meta con esa doble pantalla, por otro lado la zona de carrera en el centro de la playa. La verdad es que, a pesar del mal tiempo, no te voy a negar que correr viendo el mar es una de las cosas más bonitas que te puede pasar en el mundo si te gusta el deporte. La verdad que con ese mar de fondo, voy a volver a repetir el topicazo, con ese mar incomparable, bueno, pues no hay nada más. Y si te has tomado un cafelito antes, un café Climent, calentito, bueno, reconfortante, energizante, que te da un chute brutal de energía, y además te lo puedes poner en cualquier máquina de cápsulas, ya sea la Nespresso o la Dolce Gusto. Eso es así. Y no te vamos a negar que qué mejor es que pasar por meta y sacar una de tus mejores sonrisas. Bueno, pues no tiene gracia en avisarle. Permíteme un momento. Claro. Vamos a hablar, porque antes estábamos hablando, Marc, si te parece, de los corredores cuando os quitáis las zapatillas, el momento en el que os quitáis las zapatillas ahí en cuando dejáis la bici, antes de llegar, cuando dejáis la bici y os ponéis descalzos para poneros las otras. ¿Este momento cuándo lo hacéis? ¿Cuando estáis ya con la bici a punto de bajar o cómo lo hacéis? ¿Quitarte las zapatillas te refieres? Claro, o sea, vais a dejar ya la bici, ¿no? Y estáis aquí en la vuelta de Varadero. Y antes de llegar a la zona de pie a tierra de la bici, ya tenemos las zapatillas quitadas. Y os la quitáis prácticamente cuando bajáis de la bici. Bajáis, ya saltamos de la bici y descalzos hasta la transición. Muy bien. Oye, ¿cómo ha ido? Pues bien, un poco, pero muy peligrosa la bicicleta. Muy peligrosa. Que ir con precaución, también luego ibas adelantando a gente que iba un poco más lenta y se ha hecho un poco peligrosa. Pero bueno, dentro de que acabe, hemos salvado y aquí estamos. Pues enhorabuena, a disfrutar. Pues ahí tenemos, Marc, que un poquito de complicaciones en el tema bicicleta, sí. Pero bueno, al final lo han podido salvar bien. Resuelta la duda también de las zapatillas, ¿eh? Muchas gracias, José Vicente, has estado ahí al quite. Me encanta saber, por cierto, y debo decir que, igual que decía Claudia Marco, que la organización había sido de 10, Miguel Fernández redunda en ello, que la organización ha sido muy buena, que muchísimos voluntarios avisando de los peligros y dificultades que tenía esta prueba por la lluvia, y que gracias a ello, bueno, pues hemos
podemos decir por ahora que no tenemos accidentes, o al menos accidentes de gravedad que nos hayan llegado a nuestros oídos, así que también nos alegramos mucho, mucho, mucho de ello. Seguimos, siguen llegando muchos triatletas a la zona de meta, muchísimos triatletas a la zona de meta, siguen también llegando, por cierto, muchísimos triatletas a la zona de transición, dejando la bicicleta, con esa explicación tan buena que nos hacían nuestros amigos, ¿no? Nuestros triatletas de la bicicleta. Y en ese cambio es donde prácticamente se marca, entre otras, la diferencia. Lo que vemos por aquí, sí, dinos. Lo que vemos por aquí son muchos equipos, ¿sí? Que la verdad es que confraternizan muchísimo y ahora están midiéndose un poquito los tiempos. ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo intentando recuperar el aliento, pero muy contentos a pesar del día que ha hecho. Hemos salvado la situación lo mejor posible, no nos hemos caído, por lo menos tanto los de mi equipo como yo. Estamos bien y contentos. ¿Qué prefieres, un día de calor intenso con mucho sol o un día como el que ha salido hoy? A ver, si la seguridad lo anteponemos ante todo, pues yo creo que mejor un día de calor, tampoco mucho, porque tampoco la deshidratación es buena, pero tampoco en exceso como el día de hoy. Pero bueno, al final, pues bueno, vas más despacio en bici, te adaptas a las circunstancias y lo que te he comentado, ante todo, el cuidado. Hemos disfrutado igualmente. Pues enhorabuena, ahora disfrutar con todo el equipo, ¿no? Gracias, sí, hombre, por supuesto. Ahora a ver si nos vamos a comer por ahí, a celebrarlo. Enhorabuena, claro que sí, la comida es lo más importante. Oye, José, ¿quieres que nos vayamos tú y a comer por ahí también? Oye, pues no estaría mal. Yo no diría que no, ¿eh? Yo tampoco te diría que no. Bueno, sigue. La alegría, eso es buenísimo, la alegría del triatlón, porque, entre otras cosas, esto lo que nos trae es una felicidad. Mira de las caras a todos. Todos tienen una cara de felicidad y unas sonrisas blancas, gracias, entre otras cosas, a poder ir a Vitaldent y tener la primera consulta con radiodiagnóstico totalmente gratuita en el Passeig de les Germanies número 45. Ya saben que con ellos lo tienen todo mucho más fácil. Cualquier problema bucodental, en Vitaldent se lo solucionan muy sencillo. En pantalla tienen también el teléfono por si quieren llamar antes de ir y así se quedan, pues, más tranquilos y tienen esa cita previa tan necesaria también muchas veces. Vitaldent, Passeig de les Germanies número 45. Y José Vicente, sigue entrando gente, ¿no? Sí, sigue llegando mucha gente a esa meta, ya va a ser un no parar, yo creo, el grueso, o los cuentagotas ya han pasado, quiero decir, y ahora estamos ya en el grueso de todos los triatletas. Sí, la verdad que sí, bueno, que cada vez están llegando más y más y son... Tienes ahora... por ahí a un chico que se llama Quique del Club Atletismo Mesa Forteica, a tu derecha, justo a tu derecha. Pregúntale, ¿se está poniendo ahora la mascarilla? Quique, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pregúntale, ¿qué tal está? ¿Qué tal estás, tío? Buah, pues muy cansado, la verdad. Sí, encima con esta lluvia, pues ha costado un poquito más. Bueno, tu edad estará en torno a los 16, 17 años, ¿no? No, sub-23. Ah, sub-23. Bueno, te hacía más jovencito, disculpa. Disculpa. No pasa nada. Bueno, pero imagino que a tope, ¿no? Que has disfrutado, sí, como un enano. He disfrutado y también a veces he sufrido, pero bueno, muy contento con la carrera. ¿Qué es lo que más te ha costado, sinceramente? La bici lo que más me ha costado. No había muchos grupos y tocaba ir muchas veces solo y ha costado mucho, la verdad. Bueno, hemos visto tu compañero Joel de Teica, que ha conseguido la segunda posición. Ya te lo habrá dicho, imagino. No, él sí que... Nada más he llegado, me lo ha dicho. Nada, son 16 años. Sí, el tío es un crack y le felicito. Es una de las promesas, ¿eh? Sí, desde luego, la verdad. Y él también, que es sub-23. Y tú también, que eres un sub-23, con lo cual lo tenemos redondo ya. El Club Teica va hacia arriba, ¿eh? Desde luego. No sé qué posición he quedado, pero vamos, muy buenos todos, la verdad. Bueno, una experiencia más, ¿no? Que sumas un poquito a tu currículum, ¿no? En triatlones y... Sí, en mi segundo triatlón y espero que queden más aún, muchas más. Esperemos verte también por aquí. Muchas gracias. Venga, suerte. Ahí estaba Quique de Teica, que, bueno, pues ha hecho una marca seguro que estupendísima, Marc. Uh-huh. Y que, bueno, como equipo también estamos viendo que hay un gran nivel, ¿eh? Un Club Atletismo Safor Teica que además, bueno, está de enhorabuena porque ya han conseguido certificar la permanencia en Primera División Nacional del Atletismo por clubes que van a intentar luchar por subir a División de Honor en ese octogonal que se disputará el 12 de junio en La Nucía y que además tiene a su equipo femenino, esto era masculino, tiene a su equipo femenino a las puertas de también poder conseguir el ascenso de Segunda a Primera División. Así que un Atletismo Safor Teica que está más que de enhorabuena y que está de dulce y nosotros evidentemente nos alegramos muchísimo por ellos. Es la alegría del deporte y en el triatlón, bueno, pues ese con esa segunda clasificación, bueno, pues también nos alegramos también. Oye, de caras conocidas de las cursas populares que también se hay apuntan. Hay muchas, sí. Hay muchas caras conocidas que pues estamos ya sabes. Viendo.
que... No te cortes. No. Vamos a intentar hablar con alguno de ellos, sobre todo del Real, de Gandía, del club de, ¿sí? del Triatlón Real, donde también está Ausias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien jodido ahora mismo. Jodido, ¿no? Sí. Bueno, a ti te vemos mucho en las cursos populares, a Forga y Digna, este año no hay, pero sí que te apuntas a un triatlón, por ejemplo. Sí, claro, estamos preparando este triatlón, pero por motivo de trabajo, pues no podemos entrenar lo que queremos. Y hoy el agua, pues mira, me ha entrado agua a las gafas 6 veces y fatal, pero bien. Ahí Paco mañana, Son handicaps que llevan y que no puedes hacer nada, ¿no? Sí, pero luego hemos recuperado un poquito la carrera y muy bien, la verdad que es un placer. Muchas gracias, A ti. Buena. Y tenemos a Dani Molina, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás, tío? Muy duro, muy duro. Muy duro, ¿no? Muy duro, el viento, el agua, todo. ¿Te esperabas un tiempo como estos aquí en Gandía? Me esperaba un sol, calor y que es donde yo rindo bien. Tres veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa, has ganado un montón de carreras, Dani. ¿Esto lo habías visto en algún sitio, estas condiciones y esta situación? Sí, las he vivido varias veces, en algún medio Ironman, en alguna prueba internacional. Y cuando toca correr así, toca y el rendimiento baja mucho, porque al final no estamos acostumbrados a rodar con agua. Yo me lo tomo con mucha calma porque dentro de 2 semanas compito en una serie mundial y no podía jugar, caerme o cualquier cosa. Y entonces la bici ha ido muy, muy tranquilo y luego la carrera sí que ha apretado un poco. Porque para ti esto es un entrenamiento, ¿no? Es una manera de calentar para lo que te viene, que es gordo, ¿eh? Eso es. Esto es un test, digamos, ¿no? Para lo que viene ahora, que es lo importante, y a ver si conseguimos lo pasar para Tokio y podemos estar en Tokio en el mes de agosto. Y esperemos que antes a lo mejor venís a Gandía, ¿no? Con el equipo paralímpico para prepararos un poquito, ¿no? Por aquí. A mí me gustaría, no sé si vendremos, pero a mí me gustaría. Y si no, yo volveré porque... Aquí las condiciones que hay para entrenar son buenísimas, las carreteras, para nadar en el mar, para correr por aquí, es una pasada. Y bueno, pues yo que vivo en el centro, nadar al lado del mar es una gozada. Una gozada, ¿verdad? Además te hemos visto desde arriba, desde nuestro set, te hemos visto con la facilidad del mundo para cambiar, para hacer tus cosas de una manera increíble. Lo tienes controladísimo, tío. Sí, aquí se entrena todo. Este es un deporte que tiene 3 deportes y 2 transiciones. Y aquí el que no entrena las transiciones pierde tiempo. Y lo que hay. Sí, y se ganan mundiales, se ganan europeos con buenas transiciones. Te esperamos aquí muy pronto. Que tengas muchísima suerte en Tokio y que disfrutes sobre todo de lo que haces, que se nota muchísimo que lo haces. Muchas gracias. Enhorabuena. Dani, ahí está este campeón, tricampeón. Así es, Dani Molina, tiene muchísimo mérito, 3 veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa, 2017, 18 y 19 en ambas pruebas y bueno, un grande, la verdad que es un mérito brutal el de Dani Molina que has podido tener contigo. La verdad que ahora sí, que llegan todos, que están todos, han llegado de acuerdo, se han puesto de acuerdo, están llegando ya completamente todos los triatletas. Y cada vez más, esto es un no parar de llegada a meta de triatletas y por lo tanto la alegría inmensa que se ve en todas las caras de todos y cada uno de los triatletas. Por cierto, que déjame que os recuerde que si les apetece a todos ellos ahora, bueno, pues yo creo que se podrían ir a tomar un cafelito reconfortante, una buena tacita de café caliente, bueno, que te reconforta, que te da energía. ¿Y quién te va a dar mejor café que Cafés Climent? Además es que con la facilidad de que puedes coger la modalidad de café que tú quieras. ¿Lo quieres en cápsula? Lo tienes. Para Dolce Gusto y para Nespresso. ¿Lo quieres en grano? Lo tienes. ¿Lo quieres molido? Para esas cafeteras americanas, esas cafeteras italianas, mejor dicho, que te que te ponen el aroma. Aromatizan, que ya no sabemos ni hablar. Llevo 2 horas aquí, no me he callado. Que aromatizan toda tu casa, todo tu edificio. Bueno, pues en Cafés Climent lo tienes más fácil que nunca. Simplemente tienes que entrar en cafésclimente.com y disfruta de la gran selección de cafés tradicionales, buenísimos, que tiene Cafés Climent. Bueno, te veo con más gente, ¿no? Vamos a hablar con otro campeón. Dejemos que Marc descanse un poquito, que se tome un café Climent y hablamos contigo. Eli, ¿te llamas Eli? Sí. ¿Te llamas Mens, Eli? De Cullera. De Cullera. Bueno, Will's condiciones no son mola de agüeños, muy favorables, pero imagine que ve, ¿no? Es el meu primer tirar lo que faig, vinc del running. Y bueno, es un poco complicado en la olla, pero es espectacular. La adrenalina, imagina que será a tope, ¿no? A tope. El nadar, el ixir, el ficarte la bicicleta,
en Ocaure, brutal. ¿Y el trayecte de bicicleta sobre todo? ¿Has visto que aperillaba algo? O... Sí, les curves, anàvem un poc així en perill, però ens ajudàvem en els grups, parlàvem entre uns i altres, molt en cuidado i ha estat molt bé. De companyerisme. Sobretot això. Molt bé, molt bé. Estic molt content. Repetiràs, imagina, no? La setmana que ve el meu poble. Cullera, Cullera. Toca el meu poble, Cullera. A gaudir i a disfrutar i enhorabona. Bueno, gràcies per tot. Vinga, a tu, gràcies. Pues ahí están con satisfacción total y sobre todo inciden mucho, Marc, en la organización. ¿Eh? Mm-hmm. Hay que decir que a todo el mundo está puesto en común que la organización es de 10. La verdad es que sí, lo hemos contado, lo hemos escuchado en diferentes ocasiones ya con los campeones que tienen tanta experiencia en tantos triatlones y nos cuenta, ¿no?, eso de que la organización aquí es un ejemplo de lo que debería hacerse y lo que debería pasar en todos los triatlones en los que tienen presencia. Nosotros nos alegramos muchísimo, evidentemente, porque el beneficio de este triatlón o el éxito de este triatlón es un poco también nuestro éxito, porque sabemos que significa que se repetirá en muchísimos años y podremos estar obviamente del lado del Club Triatlón Gandía para contarles todo lo que pase. Esperemos que con buen tiempo, José. Hombre, pues estaría bien, ¿no? Porque vaya tela la que hemos tenido hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena. Hola. Está el pobre reventa. Está molido, déjalo. Hay gente que no puede más. Es que tú normal. Te crees aquí que le puedes hablar, claro, a cualquiera. Claro. Ey, ey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas. Amén. De Moncada. De Moncada. Bueno, ¿qué te paréis? ¿Cómo has visto esto? Un día de perros hoy, ¿eh? Día de perros. Pero sí. No está mal, ¿no? Muy bien montado todo, perfecto. El circuito muy bien. Natación perfecta. Y correr, pues mira. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando para esto? Para este llevamos, pues nada, 6 meses. ¿6 meses? Sí. Casi nada, ¿eh? No, porque empieza la temporada ahora y esas cosas. Sí. Nos quedan un montón más, ¿no? Lo que se pueda. Pero esperemos. 3 que he hecho, 3 que ha llovido. Bueno, vaya, parece que nos trae la lluvia, ¿no? Esperemos que la siguiente sea con sol. Dile, o sea, que no vuelva a Gandía, por que favor. Que no vuelvas a Gandía, me dicen por aquí, porque si no, mal asunto. Para Alicante vuelvo. Pues estaremos aquí pendientes de ti. Venga, gracias, campeón, chao. Bueno, pues como puedes comprobar, Marc, la gente tiene anécdotas mil, sí, ¿sabes? Sí. Tiene anécdotas mil, porque, bueno, lo viven cada uno de una manera, de una forma, y, bueno, la verdad es que se lo han disfrutado, todos se lo disfrutan. Así es, la verdad es que sí, y nosotros somos felices de ver a la gente llegar con esa felicidad, porque es muy duro, es muy complicado, ya no solo hacer la prueba, sino hacerla en las condiciones en las que estamos haciéndola hoy. Y que todos vengan tan felices, recuerden, ahí ven todavía en sus pantallas la cantidad de runners que están todavía en esa última parte. Cuéntanos. Tengo por aquí más gente. A un chico que tiene una cara pobrecito, que está reventado. ¿Cómo estás? Bueno, cansadito, pero bien. Tu cara lo dice todo, ¿eh? Sí, ya, siempre intentas darlo todo, pues aquí estamos. Bueno, pero prueba superada, ¿no? Sí, prueba superada, prueba superada. ¿Dónde vienes? Yo soy de Oliva. Pues aquí al ladito, o sea, que eso. Pisca en Valencia. Pero tienes controlado la tierra, tienes La tengo controlada. El circuito bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Rápido, bien. Lo que pasa es que como estaba lloviendo, pues tienes que ir con mucho cuidado. Pero bueno, bien, divertido, divertido. Pues a repetir, ¿eh? Muchas gracias. Venga, hasta luego, que vaya bien. Nada, se va a tomar un café, ¿eh? Un café Climent. Un café Climent, que se vaya, porque hay que entrar en calor. Yo estoy tremolando un poquete de decir. Bueno, pues no te digo yo cómo estoy. ya, sí. Yo por lo menos tengo una carpa por encima, eso es verdad. Pero bueno, gente de toda la comarca, evidentemente también de Oliva, como no podía ser de otra forma, que también están aquí participando en este duodécimos Triatlón Ciutat de Gandía, organizado por el Club Triatlón Gandía. Siguen entrando gente, ya ven en la pantalla, esa doble pantalla que tenemos, esa magnífica realización que nos están dando y estamos disfrutando, gracias a los compañeros técnicos de Telesafor, con las imágenes de carrera del centro de la playa de Gandía, y abajo a la derecha tienen la llegada a meta, constante llegada a meta sin parar de triatletas. Imagínense lo difícil que es, y se lo digo yo por experiencia, lo difícil que es poder estar grabando constantemente, gente pasar, corredores, un constante movimiento, pues imagínense si constantemente también están cayendo gotas a la cámara. Pues aquí, incluso con esas, tenemos unas imágenes, bueno, espectaculares, las que les estamos mostrando en Telesafor en directo y también por streaming en telesafor.com. En esta mañana del 23 de mayo, mañana lluviosa, mañana pasada por agua, pero mañana en la que estamos disfrutando, sin lugar a duda, de la fiesta del deporte, de la fiesta del triatlón, porque, y es una cosa, José Vicens, que no me voy a cansar nunca de repetir, que Telesafor, ahora más que nunca, es la televisión del deporte. Apostamos por el deporte, queremos ser voz, altavoz
ojos de todos aquellos que no han podido ver deporte durante mucho tiempo. Nosotros queremos ser sus ojos y llevarles el deporte a todas las casas, porque así es como se apuesta por una ciudad, así es como se apuesta por el deporte y por los valores que ellos tienen. Y aquí estamos. Y aquí lo tenéis todo, hacéis fútbol, baloncesto, triatlón, con lluvia, con viento, con todas las condiciones climatológicas, Telesafor al lado del deporte siempre, y eso es de agradecer porque les llevamos a casa el deporte de élite, lo que mueve la ciudad y lo que interesa de verdad. Así que, bueno, qué mejor que poner la televisión de Gandía y Comarca y disfrutar. Y como digo, siempre me gusta decirlo, además sumamos un punto más de animación donde están las cámaras, suele la gente pues sonreír un poquito más, alegrarse, levantar el dedito, animarse, decir hey, 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 y esas cosas. ¡Claro! Entonces somos un punto de animación. La chispa de la vida, tío. Me encanta. Ahí ven la llegada del Triatlón Ciudad de Gandía en este 23 de mayo. Que no nos vamos a negar que estamos fresquitos, que nos gustaría estar un poquito más calentitos, pero que el calor de la gente también nos está llevando a estar tranquilos, a estar cómodos y a estar felices aquí en el puerto de Gandía. Ahí vienen las imágenes también del centro de la playa, como siguen llegando. Ahí ven Félix del CAX Cámara. Por ahí veíamos también a nuestro amigo, el del Atleti, que estaba celebrando ese título de liga aquí en Gandía con todos nosotros. Ahí lo tienen, justo en pantalla, es el momento en el que pasa por delante de la cámara de nuestro compañero Paco García. Bueno, y seguimos porque no nos vamos a callar, ¿no? Ya sé que a lo mejor somos un poco pesados, José Vicens. No, estamos cumpliendo con nuestra misión, que es llevarles a casa todo lo que está pasando en este puerto de Gandía, ya que, tanto por las condiciones climatológicas, sí, como por la pandemia, no es posible que todo el mundo esté aquí viendo esta prueba. Cierto. Con lo cual es un lujo poder tener esta posibilidad de que Telesafor les lleve lo que está pasando aquí. Y dime tú, que no es guay, que no mola a morir. Mola morir, correr por aquí, ¿sabes? Hacer el triatlón y luego en la repetición o buscándolo en telesafor.com decir, ostras, mira ahí donde estaba yo y verte otra vez. Si es que genial. Somos los números uno. Esto es genial. Somos los números uno. Además, en la web lo puedes volver a ver sin problemas. Todas las veces que te dé la gana. Las veces que quieras. Mientras te tomas un buen cafelito Climent calentito, tranquilo, en casa, en tu sofá, te pones la tele, te pones tu taza de café, te pones ahí un poquito de leche si te apetece calentita, y a disfrutar del Triatlón Ciutat de Gandía aquí en Telesafor y en telesafor.com. Sigue llegando gente, como digo, siguen llegando triatletas y vamos a ver si José Vicens nos puede enganchar, porque por aquí estoy viendo a un chico que de tutriatlón.com, aquí Paco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos cómo ha ido la prueba, cómo ha ido todo. Triatlón.com lo está petando porque tenéis un equipazo increíble. Pero son solo los primeros, ¿eh? El resto no vamos ni para atrás. Bueno, algo tenéis, ¿eh? Nos defendemos. Nos defendéis y cada vez vais a más, ¿eh? Exacto. Bueno, de eso se trata. Cuéntame un poquito cómo has visto la prueba y qué tal. La prueba bien. La primera que hago. Te veo feliz. Feliz. ¿La primera que haces? La primera. Y bueno, muy bien, ¿no? Bien, nadar, hemos nadado como hemos podido, bicicleta y hasta. Y correr a darlo todo, ya está. Pues genial, porque es una manera de completar todo de una manera perfecta. La bici, como te has visto, bien. Bien. A mí se me da bien. Es su fuerte, es su fuerte. Y lloviendo mejor. Pues ahora refúgiate porque está cayendo buena, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Paco, que también de tu triatlón, compañero de Miguel Fernández, campeón de esta prueba. Cuando siguen llegando triatletas, la verdad que está cayendo ahora la de Dios. Y aún así, las sonrisas siguen en las caras de todos los que llegan. Unas sonrisas que, además, estarán mejor todavía si van a Vitaldent, porque la primera consulta es gratuita y con radiodiagnóstico. Así que, bueno, pues en Vitaldent es mucho más fácil todo. En el Passeig de les Germanies, número 45. Los ahí tienen el teléfono. Marc, los madrileños, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, has ganado el Atleti, has ganado tú, porque has ganado y has participado y estás aquí, ¿no? Esto es una buena señal. Claro, hemos ganado el Paracuellos, como es de costumbre, y bien. Bien, ya. ¿Cuántos años hace que venís a hacer esta prueba aquí a Gandía? Pues yo es el primer año. ¿Primer año? Primer año, sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? A ver, te voy a decir, no estamos en Bilbao, ni en Hernani, ni en Donosti, pero... Parece. Veníamos a hacer un triatlón en verano aquí en Gandía y al final parece eso, que estamos en el País Vasco. Os prometo que esto es una vez al año, ¿eh? Pero bueno, ha caído hoy. Más épico, nos gusta. Ahora,
Ahora a disfrutar. Sí, gusta una carrera así de vez en cuando, con lluvia y todo. El calor tampoco está mal, ¿eh? No, bueno, vale. Pero ya habrá. Ya tenemos tiempo de calor corriendo y tal, así que la de hoy es genial. Pues ahora a celebrar la llegada y a celebrar la victoria del Leti. Eso es, muchas gracias. Enhorabuena, adiós. Bueno, desde Paracuellos, desde Madrid, también vienen tantísimos asistentes, tantísimos triatletas de los que disfrutamos en este Triatlón Ciutat de Gandía. Estamos tan contentos, tan felices de poder contarles todo esto, que no nos vamos a ir. Nos seguimos quedando aquí en el puerto de Gandía, a pesar de la que cae, porque siguen entrando triatletas. La verdad que es 368 triatletas los que han participado hoy masculinos, 114 femeninos. Y bueno, pues esto no se prepara en 5 minutos. Aquí hay un trabajo detrás, bueno, que tiene, la verdad, que muchísimo mérito. Lo que me estoy dando yo cuenta, Marc, es que ya no quedan prácticamente bicicletas llegadas en bici y ya está todo el mundo corriendo prácticamente. Sí, el grueso de la prueba ya estaba prácticamente en la carrera, efectivamente. Y las bicicletas ya, esos 21 kilómetros y medio, pues han terminado, así es. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? Voy a mirarme el reloj porque no tengo ni idea. Un segundo, por favor. Sí, claro. Son las 12:06 del mediodía, voy a decir de la tarde. Bueno, no sé, tarde, a partir sí, de las 12, tarde, ¿no? Ya es tarde, ¿podemos sí. decir? Ya podemos decir. Del mediodía, las 12:06 del mediodía. Y. Fa Fred. estamos aquí en un ambiente fresquito, húmedo, pero felices de ver a la gente cómo está llegando, cómo está cumpliendo ese reto de haber hecho este triatlón, cosa que nos encanta. Nos decían por aquí uno de los triatletas, menudo día habéis elegido los de la tele, ¿eh? Pues escuche, por lo que toca. Nosotros estamos llueva 9 o pedriegue, mira, otro de los grandes triatletas vemos pasar por aquí el a Pitu. Equipo de venir del triatlón y Redra, que está saliendo. No sé si es mejor triatleta o fallero. Ahí está, medio. Es que hay medias. Bueno, seguimos aquí. Por cierto, vamos a intentar hablar con algún triatleta más que seguro que nos va a contar experiencias interesantes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Alicante, San Vicente. Eso es, Adesavi. Tú te llamas Javi. Jorge y Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto esta prueba de Gandía a pesar de esto? Bueno, sí, diferente. Es un plus. Divertida, sí. ¿Qué tal? ¿Por aquí habéis estado bien, a gusto, la organización? Sí, muy bien. Bueno, yo me estrenaba y, bueno, ha sido de un estreno. pero bueno, porque no lo olvidaréis nunca, ¿no? Un bautismo, sí. Lo sientes ya a tope. Pues ahora a descansar y a acordaros siempre que debutasteis en Gandía con un solazo increíble. Sí, buen tiempo, como siempre, aquí en Gandía. Lo del bautismo es por haberse mojado también, ¿no? Enhorabuena, sí, han bautizado bien. Literalmente bautizado. Literal. Madre mía, bueno, nos alegramos que elijan Gandía para debutar en esta prueba, en esta modalidad deportiva, en el triatlón, porque en principio Gandía debería ser una ciudad de sol, hoy no lo es, lo será la próxima edición, estamos seguros, y los volveremos a acoger a todos con brazos abiertos, no, lo siguiente, alegrándonos tantísimo por ellos. Siguen entrando ese goteo, ahora ya sí, cada vez menos goteo de atletas por la meta, lo pueden ver también en las cámaras, unas cámaras que, por cierto, también están mojadas, porque obviamente estamos todos aquí chopados. Yo soy el que mejor está, no lo voy a negar. Estamos hablando del club de Benirredrá, vamos a intentar hablar con un miembro. Hola, ¿qué tal? Mira que va un poco cojo, ¿qué te ha pasado, tío? Las rampas. Fran, del club de Benirredrá. ¿Qué pasa, tío? ¿Te ha faltado algo? Sí, que es el primero y la transición ahora cuesta, al principio. Es difícil, normal. ¿Verdad? Es normal. Sí, y más hoy que hace un poco de fresquito y no estás caliente al 100%, lo notas. Pero eso es, dentro de lo malo, un mal menor. Sí, ahora empezamos ya temporada, a ver si ya nos vamos cogiendo poco a poco. Estábamos hablando antes con mi compañero Marc del equipo de Benirredrá. Bueno, estáis que os salís, tenéis un gran equipo y lo estamos viendo que habéis participado muchísimos y eso se hace notar, ¿no? Sí, no, eso te anima porque tienes buen club, la gente tiene ganas, entrenan y están ahí arriba y eso te anima bastante a seguir con ellos. La verdad es que muy bien. Ahora a seguir y a por la temporada y a lo que venga, ¿no? Muchas gracias. Cuídate esa pierna, anda. Gracias. Bueno, ahí veíamos pasar por meta también a Vicent Gregori, que igual... Hablaremos con él también, si quieres. Igual te hace cualquier cosa en el ayuntamiento que te hace un triatlón. No, que te es monta... Que es un gran...
Un crack. La verdad que sí, un grande. Bueno, yo creo que van a ser ya prácticamente los últimos minutos de esta retransmisión en directo en Telesafor. Vamos a ir poco a poco despidiéndonos de esta chopada, porque como ustedes entenderán, también queremos entrar en calor y nos apetece, evidentemente, tomarnos un cafelito. ¿Qué te dicen? ¿Qué dices? El pasadito del campeón. El pasadito del campeón. El pasillo, claro. No, ustedes no lo ven, pero tenemos a un fiel seguidor del Atlético de Madrid, que ganó ayer la Liga. Su primer triatlón como colchonero, y además has debutado aquí en Gandía. No podía ser en Madrid, no, en Gandía. Me habían dicho, vamos al primer triatlón en Gandía, sol, playa, además a los madrileños. ¡Sol! A los madrileños, como nos gusta paella, playa, pues nos han engañado un poco. Y no hemos podido estar en Madrid celebrándolo, pero ha merecido la pena viajar hasta aquí, disfrutar de esta organización, disfrutar de esta ciudad que es maravillosa y disfrutar de este deporte. O sea, ha sido increíble. Doy la enhorabuena a la organización y a todos los participantes por estar así. Y enhorabuena a él también por el Cholo Simeone, gracias, y por Luis Suárez. Ahora y para Madrid. Exacto. Enhorabuena, crack. Pues nada, aquí yo creo que ya no sé qué decirte porque estoy ya empapadísimo, Marc. Sí, estás chopado, yo también estoy chopado, estamos todos chopados, tenemos ganas de estar calentitos, tomarnos un café calentito para entrar en calor. Con Cafés Climent ya saben que es la mejor forma de poder disfrutar de estar pues bien calentito. ¿Te tomas un café? Qué rico, tío. Café. Lo primero que voy a hacer cuando llegue. Yo lo primero que hago es olerlo, porque me encanta oler el café. Aroma, ¿verdad? Claro, tiene un aroma que es una locura. Qué rico. Lo hueles. Y parece que ya te lo has pedido, ¿eh? Y has tomado el primer shot. Y luego ya, pues ya lo saboreas, como Dios manda. Es que en Cafés Climent lo tiene muy fácil. Y además es que te apetece tener cápsulas, porque dices, yo me he comprado una máquina de estas de cápsulas por aquello de la limpieza y la comodidad. Es que estamos viendo también a otro de los concejales, a Nacho Arnau, pasar por aquí delante, y por eso estaba distrayendo. ¡Enhorabuena, Nacho! Bueno, decía que si tienes una máquina, pues que en Cafés Climent, que tienes dolce gusto, te tienen cápsulas para ti. Que tienes la Nespresso, tienen cápsulas para ti. Si es que las tienen todas, tienen José Vicente, todo, lo tienen todo. Café molido, café en grano, café del que tú quieras. Cafésclimen.com. Entras en la web y haces tu pedido. Y ya está, directamente. Pues y a vivir. A disfrutar de un cafelito. Eso es. La verdad que muchos concejales y concejalas se apuntan también a esto del triatlón, del deporte en general. Bueno, Lidia Morán, yo creo que no hace falta ni mencionarla, ¿no? Pero Nacho Arnau lo acabamos de ver, Vicent Gregori también. Me consta, ¿no?, que son muchos los triatletas o los atletas. Dani Muñoz también, Pascal Renault, son todos los que están haciendo deporte. Ahora Nahuel también. Nahuel también le aprieta fuerte. Bueno, nos alegramos muchísimo. Y bueno, pues alegría de vivir con el deporte local. Por supuesto, siempre, que eso no falte nunca, claro que sí. Nos alegramos tanto de poder contarles todo lo que pasa, que bueno, pues nosotros estamos aquí para ser altavoces de todos ellos. Estamos revisando cuáles son las últimas horas, los últimos momentos también de esta prueba, de esta duodécimo triatlón Ciutat de Gandía. Recuerden, es una prueba puntuable, lo que haya pasado hoy será importante. En el resto de pruebas, son 5 en total, la semana que viene es en Cullera, y en Cullera pues lo que pasará es que será la segunda prueba, la segunda marca en el calendario de esta Copa Diputació de Valencia, donde entre otras cosas, bueno, pues la verdad que nos alegramos y mucho de que la primera y la última se viva aquí en Gandía con ese aquatlón que se vivirá a mediados de octubre, más o menos también. Bueno, Marc, permíteme, sí, antes de terminar, vamos a hablar con debutantes que siempre va bien, que experimenten aquí en Gandía lo que es empezar un triatlón de una manera interesante, además con un buen patrocinador, veo yo por aquí, ¿eh? El mejor, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú? De Guadalajara. Muy bien, buen pueblo, buena tierra, allí se entrena y yo sé que hay muy buenos deportistas, ¿eh? Sí, mucha afición al deporte hay allí. Mucho equipo y sobre todo vosotros. Claro, por supuesto, es que estáis... Ahí que promociona mucho el deporte, es una maravilla. Una maravilla, y además que imagino que a partir de ahora ya no es para nadie, ¿no? Vais a por más pruebas, sí, Cullera... Sí, el día 6 también voy al Cabañal y a ver si nos cogemos al triatlón un poquito. Para que hoy con el tiempo... Menudo debut, ¿eh? Te han bautizado bien a ti. Y encima me ha enganchado el...
la cuerda del tritraje con el neopreno y me he tenido que cambiar ahí con el boxer. Bueno, es una manera simpática de empezar. Una aventura. Muy bien, pues enhorabuena a ti y a todo el equipo y que esto no pare, ¿eh? Muchas gracias. Venga, vosotros, gracias. Venga. Bueno, José Vicente, vamos para acá. Vamos a despedir ya esta conexión, este directo que hemos hecho del duodécimo triatlón Ciutat de Gandía. La verdad que ha sido todo un éxito de participación y de organización. También un gran desplegamiento técnico de nuestros compañeros de Telesafor, José Vicens. Bueno, qué balance súper rápido haces. Bueno, balance súper rápido, ¿eh? Balance rápido. Muy buena organización de 10. Gente sonriente, a tope, motivada y sobre todo entregada a este deporte. Así es, contentísimos. Nos quedamos nosotros. Muchas gracias a todo el cuerpo técnico que hace posible esto. Paco García, Tony Hidalgo, Jordi Catalá, José Joaquín Gorrita y encabezando todo esto, José Luis Estrugo, también a Santi Roca, a ti, José Vicente. Muchas gracias. Y un servidor, agradecerles a todos ustedes por haber estado ahí. Y nosotros nos vamos a por un cafelito caliente para calentarnos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo directo, que será en breve. Chao, un fuerte abrazo. What are you doing?